you <laughs> Qué onda, señores, cómo están? <laughs> ya estamos completamente en vivo desde Querétaro, mi bello Querétaro para todo el mundo. Déjenme moverla aquí un poquito para poder leer los chidote y poder comenzar con este en vivo. Hoy voy a regalar membresías, señores. Vamos a regalar cinco membresías. Más al rato les digo cómo se las pueden ganar, pero está bien interesante. Porque se, se regalan a quien más participe, a quien más le esté echando ganas, a quien más comente, deje su like, comparte y todo ese rollo. Yo, la, yo, yo presiono un botón y automáticamente se regalan. Así es que en un ratito más vamos a regalar membresías ya que haya más bandita. Hoy vamos a hablar, chicos, acerca de varias marcas que hay aparte de Hot Wheels. Y les voy a platicar algo bien interesante que estamos haciendo en el canal. Se viene nuevo proyecto, se viene nueva serie. No sé si este pudiera ser el último video en vivo del mes porque esta serie está bien ambiciosa, entonces lleva mucho tiempo hacerla. Eh, ya, ya, el miércoles sale el primer video, van a ver, está interesante. Entonces, ahorita vamos a platicar también de todo esto que se viene. Algo diferente, no existe en el mundo del coleccionismo algo así, creo, <laughs> pero se va a poner bueno, se va a poner interesante. Vamos a leer algunos comentarios y ahorita nos ponemos bien el día. Oigan, feliz lunes, antes que nada, feliz inicio de semana. Vamos a comenzarla con toda la actitud. Buenas noches, Adrián. ¿Cómo estás? Bienvenido. La máscara. Hermano, ¿cómo estás? Te mando un abrazote fuerte, fuerte, fuerte. Gran amigo, ¿eh? Muchas gracias, querido hermano. Qué bueno que andas por acá. Leonardo, ¿cómo estás? Saludos. Eh, Santiago Prado, hola. Bienvenido, Santiago. El señor del bigote. Hoy nos estamos transmitiendo por. Déjenme poner. Nos estamos transmitiendo por TikTok. Bueno, yo creo que hoy nos la aventamos por acá. Oh, ¿Cómo ven? Le damos también al TikToker. Déjenme ver si encuentro una basecita. No tengo mucha pila, entonces no sé cuánto aguante el TikTok. Vamos a ponerlo también para transmitir por allá que se ponga divertido, ¿no? La banda tiktokera también anda con todo. Ahorita sigo leyendo sus comentarios. Carunboxing, ¿cómo estás, mi querido Hugo? Que tiene su canal de Cars. Piense que hace ratito estábamos en el grupo de miembros platicando de Cars y de las colecciones y de todo este rollo. A ver, déjenme ponerle por acá. Y pues aquí transmitimos, pues que no pasa nada, aquí le damos a todos, espero que se pueda, Ay, no se puede, no queda, es que no tengo tanta pila, a ver si no se se daña el conector, a ver, no, vamos a ponerlo de este, bueno, no, es que no hay manera, lo pongo de cabeza, <laughs> bueno, sí leí sus comentarios, dice por acá, ya llegando en vivo desde la colonia, venceremos, un abrazo a la banda de la venceremos, que ya tiene rato que no voy por allá, pronto me voy a dar una vuelta al tenis de la venceremos otra vez. Que si no me acuerdo, hermano, tú vendes Transformers, ¿no? Tú vendes Transformers de los chidotes, de los buenotes. Déjenme acomodar rápido esto. Aguántenme un poquitito, poquitito, nada más. Nada más es cosa de acomodarlo. Hola, chicos. Alguien de Puebla responde una duda sobre decals. ¿Qué duda tienes? Acá te la respondemos. No somos de Puebla, pero eh, decals eh, me especializo. Ah, qué sangrón, ¿no? No, pero sí les un poquito a los decals porque yo fui de los pioneros en eso. Junto con este... Ay, ¿cómo se llama este compa? Junto con Garduño, fuimos de los primeros que iniciamos con, este, con esta onda de los, de los tampos, de los dicas. Dale, ahora sí, ya estamos listos y con toda la actitud. Recuerden que vamos a regalar membresías, membresías acá en YouTube. Así es que si están viendo en otro lado, pásense a YouTube porque vamos a regalar membresías. Fernando abrazo, bro, yo también soy coleccionista de Hot Wheels. Cuéntanos qué coleccionas. San saludos, amigo, desde Carrillo. Un abrazo a la banda de Carrillo. Hernanda Gurtierra, saludos desde Cancún es parte de las Leyendas del Caribe, de parte de las Leyendas del Caribe, pues un abrazo a la banda de Leyendas del Caribe. Qué rico estuvimos ahí en Mérida, espero que este año podamos ir otra vez a Mérida o, o a Cancún. Se pone bueno. Eh, por acá saludos Toño, de parte de Germán Lugo, Ángel de Salto y su abrazo. Quiquillo Toys, ¿cómo estás Quiquillo? Quiquillo te mando un abrazo fuerte, hermano. Estoy muy apenado contigo, tenemos que hacer algo, algo juntos, vas a ver. Ghost Garage Legends. Oh, te voy a invitar también que yo te voy a invitar, te voy a invitar. Miren, se viene una nueva serie que estoy preparando. Es una serie sencilla, no van a pensar que es una producción de Netflix, pero es algo que estoy armando eh, y está bien interesante el tema porque es un desafío que estoy haciendo, ¿no? Tengo que completar algo. Solo les puedo decir eso. Tengo que completar algo y solo lo, lo, solo tengo un tiempo para hacerlo. De eso que voy a completar, van a salir videos van a salir videos y ustedes pueden ser parte de esos videos entonces está bien interesante el tema es un reto fuerte sí porque lo que tengo que juntar no es fácil este muy posiblemente tenga que viajar muy posiblemente tenga que sacar cosas de aquí muy posiblemente tal vez tenga que vender mi colección no lo sé esto lo van a saber el próximo miércoles está interesante la serie muy muy interesante dice por acá un saludo ribelino abrazo fuerte ribelino ¿Qué pasó con Bebote Wills? Abrazo al buen amigo Bebote. No sé qué le pasó. Cuéntenme qué le pasó. Dice Rivelino: Saludos, saludos, saludos al buen amigo Rivelino. Eh, Rogelio Tejeda: Buenas noches al buen amigo Roger. Hermano, ¿cómo estás, querido amigo? Te mando un abrazo fuerte. O Marena Mena: ¿Los buchos ya son escasos y cotizados? Pues no cotizados, eh, tampoco son escasos, se siguen fabricando, pero hay mucha gente que es bochera. Eh, hay mucha gente que es bochera, hay mucha gente que le encanta. Eh, coleccionarlos, eh, entonces son digamos que difíciles de conseguir y cuando algo es difícil de conseguir se vuelve o se convierte en algo caro, ¿no? Pero al final del día siguen saliendo, Mattel va a seguirlos fabricando, todas las marcas tienen licencia de Volkswagen, creo que todas. No sé si mini GT tenga marca, este, licencia de Volkswagen, yo supongo que sí, pero pues muchas marcas los tienen, así es que no, pues no sabía. Eh, no son tampoco así nada del otro mundo. La gente sí los busca mucho, a mí me gustan mucho los bochos, pero justamente vamos a hablar de otras marcas, por ejemplo, miren. Ahorita hay un fenómeno que hay muchos coches, por ejemplo, este Honda que está en 250, 150 pesos, que es un básico. Entonces, puede, chequen ustedes lo que pueden comprar, digamos con algo parecido. Chequen esta Golf, que es de la marca Atómica, y vamos a ver varias marcas, varios coches, que es de la marca Atómica. Y vean qué bonito está en color azul. Acá se los voy a presentar también para que lo puedan ver. Miren, esta pieza me costó, me ha costado por ahí de los 180 pesos. Es incluso más barata que lo que cuesta el Honda Dorado. Digo, entiendo la parte que hay mucha gente que le encanta coleccionar modas, es válido, lo respeto mucho, pero, este, pues pueden ver otras opciones. ¿Y por qué lo digo? Porque hay mucha gente que se enoja ahorita y se frustra porque no lo logra encontrar. Entonces, pueden tener muchas más opciones y te vamos a hablar de este tema también. Dice Fernando, cuando gustes visitarnos en Cancún, claro que sí, yo espero que este año pueda viajar otra vez para allá y ya tiene rato que no voy a Cancún, fui hace tres años, y estuvo bueno, eh. Mm, no es cierto, tiene más. Fue luego, luego, cuando comenzó la pandemia, por ahí del 2019, finales, entonces tiene como cuatro años y se pone bien, se juntaban antes en un Burger King, se ponía padre, no, en un McDonald's, creo que era, y se ponía muy bonito dice por acá, el domingo pasado festejamos dos años del grupo Chilpan Wheels un abrazo al grupo Chilpan Wheels estos grupos me encantan porque ahí se hacen muy buenos amigos les mando un abrazo, un abrazo fuerte y que sigan cumpliendo años, que sean muchos, muchos más ¿cuánto te salió la Beach Bomb? no me acuerdo, creo que, si te, hablas, si te refieres a la Beach Bomb que encontré en Cancún, justamente esa Beach Bomb la encontré en Cancún como 20 pesos, pero leí todo lo que tenía Doñito, lindas noches, me regalas el Super Chase Porsche de Matchbox no tengo, no lo tengo, miren todo lo que voy encontrando en las cacerías lo voy regalando, se lo regalo a los miembros del canal, se lo regalo a la gente que colecciona, que el super cheese que, que tenía, creo que lo tiene Julio Roger, no me acuerdo, o Gons, no, no sé quién lo tiene, pero alguien de por allá lo tiene, le mando un abrazo a todos los miembros del canal, y recuerden que si ustedes se quieren hacer miembros del canal, aquí abajito, y pueden tener muchos beneficios señores, entre otras cosas, comprar productos de Custom México, ya se vienen playeras, ya se vienen eh, varias cosillas más, pueden comprar mis Custom también ahí, ahí es donde el primero los subo. Pueden contactar a Julio, que es quien ahorita está vendiendo cajas de Hot Wheels cerradas, y pues tenemos ahí trato directo con todos. Entonces, háganse miembros del canal, es bien padre. Ustedes me apoyan y yo los apoyo. Y es un grupo de amigos que está creciendo muchísimo. Entonces aguanta, aguanta. Y espérense porque ahorita voy a regalar cinco membresías, cinco membresías para que se los lleven. Y recuerden que es a quien más comenta, quien más esté ahí interactuando con, con el video. Yo no lo selecciono, lo selecciona directamente YouTube, así es que por ahí se los pueden ganar. Saludos desde Perú. No tienes mini GT? sí, también tengo mini GT, que esta es una de las opciones que también les puedo, les puedo ofrecer el día de hoy. Independiente a Hot Wheels. Tenemos aquí una pieza de mini GT, que ya se le rompió la no tengo que arreglar. Tengo más, pero ya no lo saqué por el tiempo. Llegué corriendo. Con lo nuevo que estoy haciendo de la nueva serie que estamos haciendo, llegué corriendo. Y miren, acá está. Hoy es el día uno de la serie. Es el día uno. <laughs> ya el miércoles van a entender de qué les estoy hablando, pero sí me tenía mucho que desde que me salí a trabajar. No me ponía tan tenso con algo con un proyecto. Y me encanta, me encanta estar así. Y gracias a Roger, que se acaba de unir a la membresía. Muchas gracias, Roger. Te quiero. Eres a todo dar. Muchas gracias. Entonces, un Kaido House como este, si ustedes lo compran, cuando van saliendo, pues rondará por ahí de los 250, 220 pesos. Incluso ya he visto Kaido House en 180 pesos. Pero tienen que buscarle, señores. Tienen que buscarle. Esto no es así tan fácil. Hay que buscarle y buscarle bien. Dice Juan Arremelate, Osvaldo Martínez, Toño, saludos desde Ciudad de México, un abrazo a Ciudad de México. ¿Les parece si las membresías las regalamos a las nueve con diez? A ver qué más gente se une. Mientras ayúdenme dejando un like, compartiendo la transmisión y todo este, y todo lo que pueden hacer a interactuar con, con el live. Dice eh, Antonio Crucito, ¿por qué le tiraste a Bebote? No, en ningún momento. A Bebote no le he hecho absolutamente nada. Antonio Cruzillo Toys, para nada. Este, hace también preguntaron, ¿no? Algo así de qué pasó con Bebote. Pues no sé qué le haya pasado. Expliquen, expliquen y pues así nos entendemos mejor. Dice por acá: saludos desde Chile a Starry Lock. Un abrazo hasta Chile. De hecho, me cae muy bien Bebote. Me regaló un diorama. Me regaló un diorama que por ahí tengo. Lo tengo de este lado. Quiero ver cómo lo cubo para tener fotos, pero me cuesta mucho tener dioramas. Este, porque no tengo dónde ponerlos. Entonces, sigan a Bebote porque hace buenos dioramas. Muy, muy buenos dioramas. Dice González Carlos. Toño, el mini Cooper de Mr. Bean está muy complicado de conseguir saludos desde Cuba. Ahorita sí hermanito, por ahí lo tengo, por ahí lo tengo es de Matchbox. Salieron dos versiones, una si no me equivoco es donde viene solito el el, el, el coche y otra es donde viene un asiento arriba, ¿sale? Oigan y también si quieren apoyar el canal están los super chat, con eso nos ayudan a conseguir equipo y a seguir dándole con todo, este, a seguir dándole con todo con todo, eh, porque sí es importante y más con este proyecto que se viene que está muy fuerte, ¿no? De las series. Dice por acá, eh, saludos desde Noble, Texas, abrazo. Brother, yo te mandé un saludo desde País Argentino. Un abrazo a toda la banda de Argentina, Fernando Barroso. Gracias por apoyar que ustedes, déjenme ponerla aquí en grande porque no lo, ahí, está, ahí lo veo mejor. Este, para mí es muy importante eh, todo el apoyo de toda la banda latina. ¿Por qué? Porque los latinos somos muy coleccionistas y siento que allá en Estados Unidos no nos toman tan en serio. Ya veo lo que pasó, que ya quitaron eh, momentáneamente las membresías o los envíos para México. Vamos a ver en qué termina. Sigo leyendo sus comentarios. Rodolfo, saludos, Toño, un abrazo. New Epic, hola, querido amigo, ¿cómo estás? Gusto verte. Te mando un abrazo fuerte a New Epic. También le sabe. Me gusta mucho platicar con New Epic cuando se viene lo de Legends, porque les hago un buen. Dice Harry, yo acabo de agarrar un Skyline GTR Hornet y todavía ni lo abro, está guardadito. Eso es todo, mi Harry. Qué gusto verte por acá, querido amigo. Dice, hola, Soto. Hola, abril Soto. Hola, me saluda siempre veo tus videos Gracias, te mando un abrazo. Alguien dijo membresía gratis. Así es, pic Aquí en un ratito más, a las 9.10, ¿les parece? 9.10, 9.15 máximo. Regalamos cinco membresías. Recuerden que son al azar. Yo nada más presiono un botón y YouTube escoja quien más esté interactuando. Si ustedes están viendo en otra plataforma, pásense a YouTube porque ahí se van a regalar las membresías. Ojo. Tienen que tener habilitada la opción de recibir membresías. No sé bien cómo es este rollo, pero ahí en, en el instructivo que me mandaron, dice que ustedes tienen que tener habilitado la parte de recibir regalos, porque es un regalo. Entonces, si no lo han habilitado, habilítenlo, por favor. Dice por acá, eh, me dice, lo exhibiste con su publicación de la Cool Combi de Legends, Antonio Cusiotois. A ver. Eh. No, no sé de qué, neta, Antonio Crucillo, que no sé de qué me hablas. A ver, si me lo pones ahí, bien, 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 te, te me ayudaría muchísimo, hermano, pero muchísimo. Dice por acá Antonio Sánchez, me gustaría enseñarte la colección de mi hijo de Ferrari, apenas tiene 10 años. Ah, qué chido, me encanta, me encanta cuando las familias apoyan a los chavos. Este, Mándame foto por Instagram, por favor, y me etiquetas. Me regalas un súper, no tengo súper, fíjense que siempre se lo regalo a la banda. Toño, ¿por qué son difíciles de conseguir las cool combis básicas? Porque mucha gente colecciona Volkswagen, mucha banda colecciona Volkswagen y hay mucha gente a la que les gusta mucho la cool combis. Por ejemplo, a Alex Rojas, de Alex Rojas Coleccionables, le mando un abrazo. A, a varios creadores de contenido y a mucha gente le encantan las cool combis. Entonces, este pues pasa como todo: cuando hay mucha gente coleccionando algo, se vuelve escaso y se vuelve complicado. Es un muy bonito diseño, digo, a mí también me gusta mucho las Cool Combi, tengo varias, tengo como tres, cuatro variantes. De hecho, tengo la primera variante que salió, eh, la primeritita que salió y es algo que guardo con mucho cariño. Saludos al Charlie, no he visto sus comentarios, pero aquí Roger lo está saludando. Dice Emilio Barrosas, Toño, soy tu vecino, dame una membresía, <laughs> Mira, te mando un abrazo fuerte. Yo, miren, es, tal cual, es presionar un botón, les voy a enseñar cómo es para que vean que no es choro, les voy a compartir para, para que vean cómo es. Compartir pantalla. Para que vean cómo está la cosa. Eh, es este. Y miren, chequen, ¿eh? Ahí, la, ahí está viendo mi pantalla. Ahí está, no es. Me equivoqué. Esta es la página de transmisión. Ahí les va. Ahora sí, chequen, 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 chequen. Tú, tú, tú. Compartir pantalla. Es este. Es este. Miren, ya aquí lo tengo listo. Ya nada más tengo que presionar aquí. Dice, regalos y. Regalo, quedan 10 membresías para regalar este mes. Vamos a regalar 5 y 5 en el próximo live. Yo nada más le presiono aquí y automáticamente selecciona a los que más estén interactuando, a los que estén aquí con el, en vivo dando like, compartiendo y todo el rollo. Y aquí aparece, va. Y recuerden que con estas membresías tienen varios beneficios. Una es ver videos antes que nadie. Este, otra es estar en el grupo de miembros y ahí compartir varias historias. Se pone muy bueno, ¿eh? ya somos bastantes y se pone muy, muy bueno. Y pueden comprar. Obviamente, mis gustos un precio diferente. Este, tienen acceso a, a, a Julio, que es quien nos consiguió luego cajas de Hot Wheels. Y, ¿qué creen, señores? Julio ya vendió más cajas y ya van dos Super Treasure Home que salen en estas cajas. Entonces, muy, muy pendientes, muy, muy pendientes. Saludos, Toño, ¿qué opinas de las series de Rápido y Furioso? Me gustan, aunque siento que ya están muy quemadas, pero me gustan mucho. Gracias a Kakaroto Wheels por esa donación. Muchas, muchas gracias por esa donación. Gracias, querido amigo, te mando un abrazo fuerte. ¿Cómo es el precio de la Cool Combi de Legends? Fíjense que me pasaron una publicación y ahí vi a alguien que las estaba vendiendo. Eh, esta Cool Combi se vende mucho, muy caro en Estados Unidos, por eso yo creo que, que es el precio que trae. Eh, este precio, recuerden que es en Estados Unidos. Si ustedes quieren conseguir una salir carísima, porque no es lo mismo comprarla en Estados Unidos que comprarla eh, aquí en México. y en Estados Unidos a veces la venden con un set. A veces la venden suelta, pero el precio es caro. Los gringos pagan mucho por eso y Matelo sabe y las dan más caras. En esta publicación decía que creo que no las iban a traer o sí las iban a traer, no recuerdo bien. Pero bueno, trae un precio alto, pero este precio viene porque está en Estados Unidos, porque ahorita todavía no salen al 100 y porque obviamente allá la reventa también existe y las dan caras. Pero bueno, el tema no es ese. El tema es que eh, definir un precio ahorita es complicado. Hay que esperarnos porque en teoría tendrían que llegar. Y digo en teoría, cada... cada cada eh, temporada, por decirlo de alguna manera, Mattel se maneja con campañas. Entonces empieza a traer producto y de repente empieza una campaña y le van moviendo el precio, van cambiando la logística, varias cosas ahí van cambiando. Entonces, eh, puede ser que llega a un precio diferente, puede ser que llegue de otra manera, incluso puede ser que no llegue, no lo sabemos, esto nadie lo sabe y no, no, no se puede saber hasta que Mattel pues ya nos diga y nos empiece a afirmar. Si es como cada año, que ha sido así cada año, debe de llegar a, a un precio razonable, que es un de los 300 pesos, si no me equivoco, no recuerdo cuánto me costó el Honda, pero en eso salió. Y por lo regular no se terminan porque traen muchísimas. Ahora, yo les dije desde hace, desde diciembre que la cool combi de, de, de Legends que va a salir va a ser buscada porque toda la gente quiere los Volkswagen y a mucha gente le gustan las cool combi. Y otra, allá en Estados Unidos venden menos que aquí, no es como aquí en México. Entonces allá solo las venden o las liberan durante la gira de Hot Wheels Legends. Aquí en México todavía se quedan un rato. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué puede pasar? Que mucha gente las compra aquí baratas y se las lleva allá a vender caras. Esto puede pasar, ¿no? Entonces... Pues ahí vayan midiendo el agua a los camotes. Si ustedes la quieren, pues la pueden comprar ahorita, aunque les va a salir carísima, pero pues ahí depende de cada uno, ¿no? Yo jamás voy a decir que está mal o está bien un precio, cada quien pone sus precios y yo lo respeto. Eh, saludos, pues sigo leyendo sus comentarios. Tenemos otro super chat, José Carlos Bolaños, querido amigo, muchas, muchas gracias, hermano. Te mando un beso y un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muchas, muchas, muchas gracias. Este, por tu apoyo y muchas gracias por apoyarme siempre, hermano. Estoy en deuda con ustedes, con toda la banda que nos manda super chat, que nos mandaron manda nativos, porque de verdad nos apoyan mucho para seguir creando contenido. Ahorita lo que voy a hacer en la nueva serie es arriesgado y voy a ocupar el apoyo de mucha banda, de mucha banda, porque, pues sí, puedo perder mucho, <laughs> pero también puedo ganar mucho. Entonces, ay, ya les quiero platicar de esta serie, ya les quiero platicar, pero pues ya falta menos. Y está interesante porque lo estoy haciendo con mi familia, voy a meter a mucha gente. Este, está bien padre, está bien bonito. Quiero que sea real, ese es un hecho, quiero que sea real. Esto que estamos haciendo va a ser completamente real. Entonces, eh, me está costando porque es la primera vez que hago esto así de esta manera, pero yo sé que el resultado final, el producto final les va a gustar. Dice Kakaroto Wills, invítame, hermanito. No puedo porque estoy en dos transmisiones al mismo tiempo para, para varias plataformas. Entonces, y si te invito, no te van a ver y es complicado, ya sabes. Pero les prometo que pronto, dicho, no sé, como, conforme vaya la serie creciendo, tal vez eh, no hagan vivos una semana, sí, una, no, no lo sé, porque sí está complicado lo que voy a hacer en esta serie. Entonces, este, si es así, por lo menos me aviento uno acá, se los prometo. Ah, voy a seguir leyendo comentarios. Dice por acá Marco Valenzuela, llegué tarde. marco qué gusto verte por aquí, hermano. Te mando un abrazo fuerte que también es miembro del canal. Muchas, muchas gracias. Ay, estoy bien emocionado. <laughs> Ahorita les platico de más coches y de más proyectos. Dice, tiene la cool combi roja de Kitty, Daniel. No la tengo, hermano. La quise, cuando la quise comprar, había subido mucho de precio. Es una combi que está muy bonita y se fue a las nubes. Se fue a las nubes. Entonces por eso no la compré, pero la voy a conseguir más adelante. Si me gusta y si la quiero tener. Y dice hola Toño, buenas noches. ¿Podrías comentar lo de los envíos de Mattel a México? Pues miren, los que, lo que pudimos investigar, ahí les va. Lo que pudimos investigar es que Mattel tuvo muchas, y esto es gracias a Charlie Wills, Charlie Wills con I y con E, un, un, una persona muy chida que también es miembro del canal. Él estuvo haciendo una investigación y ahorita no se puede comprar por el momento porque Mattel tuvo muchos reclamos de envíos no realizados. Ustedes saben que los mexicanos, o no algunos, no todos, pero algunos sí, encuentran la manera de poder. Eh, hacer que las cosas no lleguen. Algunas, algunos envíos no, eh, lo reclamaron como no, no realizados o no llegaban. Entonces empezó a tener muchas reclamaciones. Dos, parece que la aduana tuvo algunas complicaciones con Mattel y empezó, gracias, Cacaroto, por esos nueve chiles. Gracias, hermano. Gracias por sus donaciones. De verdad, muchísimas gracias. Mi querido Cacaroto, muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Eh, entonces empezó a tener muchos problemas, muchos reclamos. Eh, paquetes que no llegaban, eh, reclamos de producto defectuoso incluso, y esto hizo que Mattel se replanteara, digo, es información extraoficial, es una información que conseguimos de un foro, y esto hizo que Mattel pensara mucho en seguir enviando a otros lugares, porque no solo a México, hay muchos países a los que ya no está enviando. Las leyes de varios países de importación, si lo dije bien, son... Complicadas y son diferentes que en Estados Unidos. Las paqueterías a veces son complicadas. Había RLC que llegaban aquí a México, algunos por estafeta, algunos por DHL, pero algunos también llegaban por correos. Entonces, esto hacía que se fuera complicando todo el proceso. Y es por eso que Matel ahorita está replanteando o viendo la manera de poder hacer que. Pues que todos los productos lleguen, que no pase como estuvo pasando, ¿no? Digo, yo no creo, no lo dudo, pero tampoco lo puedo asegurar, que a mucha gente haya hecho, haya hecho, pues, tranza y diga que llegaron productos y al final no llegaron, ¿no? No sé esto no lo puedo asegurar pero Matel sí se replanteó al parecer sí tuvo algo de pérdida importante y pues cuando eso pasa es mejor pararlo o ¿no? es mejor parar un momento revisar bien qué está pasando y después continuar eso es lo que yo lo pude, yo pude averiguar no he podido hacer un video de esto porque pues, me falta conseguir muchísima información como les dije estoy en otro proyecto ahorita entonces pues es lo que pude pudimos más o menos averiguar hay evidencia sí eh, eh, seguramente en la semana les paso más información y eh, les subo fotos porque sí hay reclamos, hay evidencia de hay mucha gente que estuvo diciendo que no llegó el producto y que lo pagaron. Y eh, cuando esto pasa, Mattel tiene un programa de devoluciones. De Entonces, imagínense que tú reclamas un producto, si te llega, te regresan tu dinero y después Mattel le pierde, ¿no? Entonces ya le está perdiendo el producto, ya le está perdiendo en el envío y se vuelve algo complicado, ¿sale? Más o menos así está la cosa, eh, no lo hicieron ni por otro factor más que el meramente negocio, eh, algo monetario, algo que es ganancia. Eh, y pues ya, eso es todo. Eh, más o menos así. Dice José Carlos Dulaños, mira una caja de las bodeguitas del buen Julio, el buen Julio y sus bodeguitas, que les digo que ya salió súper, eh. Ya salió súper en esas cajas. Galín, ¿cómo estás? Hola amigo, buenas noches, te mando un fuerte abrazo, gracias. Dice Daniel Rojas, hola amigo, buenas noches, te mando saludos desde Ticomán, Argentina. Me gusta mucho tu contenido. Gracias, hermano. Y espero que también apoyes el nuevo contenido que se viene. El, el, el miércoles se viene un nuevo video con el nuevo contenido, 30 días. <laughs> y espero que la pueda armar, espero que la pueda armar, porque si no, me va a ir como en feria. ¿Vas a empezar con los podcasts, Toño? No, no vamos a hacer podcast, les digo, vamos a hacer una serie, una, una nueva serie que va a ser como de 20 episodios. perdón, pero ya saben que me, se me resecan Van a ser como 20, espero que sean 30 episodios, lo veo complicado por la naturaleza de la serie. La idea de esta series es que se suba un capítulo diario, pero yo no puedo subir un capítulo diario. ¿Por qué? Porque pues yo solo edito, yo solo grabo, yo solo todo, ¿no? Eh, es ambicioso porque voy a tener que hacer muchas cosas para lograr el objetivo. El objetivo es fuerte, es una meta muy alta. Bueno, es una meta alta, no muy alta, pero es una meta difícil. Comienzo desde cero sin tener cosas para poder hacerlo. Y tengo que llegar a esa meta, ¿sí? Hay un tiempo definido. Yo creo que van a ser unos 20 capítulos, los que se van a hacer, 20, 22 capítulos. Algo pues, muy casero, pero muy entretenido. Hoy de verdad que recordé viejos tiempos de contratar en la empresa porque sí me dolió hasta la cabeza de estar pensando, pero se puede lograr. La meta es alcanzable. Y si alcanzamos la meta, pues mucha gente se va a beneficiar. Que esa es la idea, que todos ganemos. Todos, todos ganemos. Entonces va a estar interesante. Y pues me estoy divirtiendo porque sí me divierto. O sea, sí me me cómo les puedo decir, híjole, cómo les puedo, es que no quiero divulgar mucho porque siempre lo digo aquí adelanto, eh, siempre me, cómo les puedo, cómo les puedo platicar un adelanto, me está costando trabajo comenzar la parte de poder traer, traer el recurso que necesito. Pero sé que lo puedo lograr porque en su momento lo hice cuando trabajé en una empresa. Entonces, tienes que pensar mucho y al final, si logro el objetivo, va a estar muy chido. Va a estar muy chido y créanme que va a ser muy satisfactorio y hasta creo que voy a llorar si lo logro porque es, es un reto, es un reto como tal y tiene que ver con todo lo que es del coleccionismo. No nos vamos a salir del tema del coleccionismo, tiene que ver con coleccionismo, tiene que ver con custom, incluso va a haber de todo. Entonces, espero que no haya mucho drama. Pero va a haber de todo. Yo sé que las cosas en la vida no son fáciles, y lo que quiero hacer es que sea muy real, que sea muy realista, ¿no? Ahí es lo que les puedo decir hasta ahorita. Hasta ahorita. Oigan, no anda el Gonzalo por aquí, qué raro. Dice el señor de Bigote, qué curioso, ¿no? Yo siempre compro mis Hot Wheels en el y espero que no se enojen porque me da pena. No, que no te dé pena, hermano, tú dale con todo. Las cosas pasan y son como son. Dice acá José Carlos Bolaños, gracias, mi querido Charlie. Toño, dejen sus likes. Los van a lograr, mi buen Captoño. Vas a llegar a la meta. Vamos juntos a llegar a la meta. Y si ustedes tienen alguna tienda de coleccionismo, o quieren publicitar algo, o quieren salir en los videos, síganme en, en Facebook, porque mucho del contenido va a ser interactivo. Entonces, ustedes pueden ser parte de esta serie. Ustedes pueden vivir esta serie y ser protagonistas de esta serie. Entonces, está bien padre, bien, bien interesante. Dice, son válidos los Redline tarjeta americana. Son valiosos los Redline 2002 tarjeta americana. Depende de cuál, mi querido Osvaldo. Pero sí, hay algunos que son muy buscados, eh, valiosos también. Dice, Lupita Toledo, ¿cómo estás, Lupita? Hola, muchos saludos. Gracias, qué bueno que andas por aquí. Hola, nos ponen por acá. Hola, bienvenido. Dice, va a salir en YouTube. Sí, va a salir en YouTube, en, eh, va a salir en YouTube, va a salir en Facebook esta serie y posiblemente en TikTok. No sé, depende si la puedo adaptar. ¿Sabe? Saludos a Saltillo, Mario Valdés, Benjamín Fonseca, ¿qué pasó con el Chuletas? Anda ahorita preparándose más ese chuletas porque es bien agresivo. Evelyn, ¿cómo estás? Ya apenas pensé, eh, comencé mi, cole, mi colección. Es todo, Gons, aquí andas, mi querido Gons, gracias. Dice qué milagro, mi buen Gons, es lo que les digo que no, no llega el buen amigo Gonz, quién sabe dónde daría. Toño, ¿puedes mostrar el Spider-Móvil, por favor? Spider-Móvil, sí, tengo un Spider-Móvil, sí, está allá arriba, ¿quieres verlo? Te lo enseño. De hecho. A ver si adivinan de quién es la firma. <laughs> a ver, les enseño el Spider-Mobile. Tiene algo de polvo, han de perdonar. Que ahora sí me acerqué un chorro de coches para enseñarles. Miren, miren, les voy a enseñar una joya. Que justamente estaban hablando de, antes de enseñarles el, el Spider Mobile. Estábamos hablando de Mini GT y chequen qué joyita, ¿eh? Cheque nada más, chavos. Qué joyita, qué joyón. Qué chuletoski. ¿Eh, papá? Vean esos rines. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah. Dice: es que no hay forma de conseguir. Esperen, aquí, aquí están. Ah, les iba a enseñar el, el, el spider mobile Ahí están para los que pidieron. Tiene una firma. ¿Ubican de quién es? Este posiblemente salga, ¿eh? Este posiblemente salga en la serie. Muy probablemente salga en la serie. Entonces, ahí. Ahí les enseño. Dice, dice José Mario Barbosa. Doño, estoy comenzando con el coleccionismo de Hot Wheels. ¿Algún consejo? Sí, el mayor consejo es que no te desesperes. Que le eches muchas, muchas ganas. Que. No te desanimes, que busques una línea para comenzar, algo que te guste mucho, 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 este, y yo creo que con eso. Pero el principal consejo que te puedo dar es que tengas paciencia, que no te desesperes y que también, mmm, también sea variado. O sea, sí, sí sigo una línea, pero también prueba varias marcas, ¿sale? Esa, más o menos por ahí va la idea. Dice por acá, aquí no lo enseñaste. Sí, el, ay, perdón, acá está. <laughs> A ver, ¿de quién es la firma? Ahí está. Dice Big Queen, no cumples, muy caro. No entendí. <laughs> Tony Díaz, saludos desde Costa Rica. Abrazo fuerte a toda la banda, Tica. Un abrazo fuerte a todos los, los amigos que nos siguen desde Costa Rica. Doña, buenas noches. Yo logré completar la trilogía de Volver al Futuro de Loria 1, eh, 2 y 3. Solo que uno de ellos es premium, pero no importa. Lo que quiero es tenerlos esos tres. y yo también los tengo todos. Tener la trilogía de algo, la verdad es que es padre porque puedes ver cómo ha ido cambiando y cómo ha ido mejorando, ¿no? Yo me acuerdo que el primer DeLorean que se le dio Hot Wheels estuvo bonito, pero pues, no, no estaba tan tallado. Y ya los últimos ya, ya vienen mejor. Esperemos que así siga, porque los Premium, porque luego le van bajando. Dice New Epic, mi apuesta sería modi eh, se de modificar un auto para Legends o serie de coleccion colecciones de diferentes personas. Fíjate que yo creo que la de modificar un auto va a ser la segunda. Si logro hacer esta, que esta es no tan ambiciosa porque hacer un coche para Legends es más ambicioso. Y lo voy a hacer también porque sí lo quiero hacer, quiero retomarlo. Pero esta vez lo voy a hacer desde cero. El, el guacamole cuando lo comenzamos ya tenía cierto avance. Entonces esto lo quiero comenzar desde cero con un coche que yo vaya y compre y así se haga, ¿no? O que modifique mi coche que de por sí está cateado. Pero este, es que me llamó la atención las caritas de Gons eso okay, que Gons pero este este no es tan ambicioso como ese este es va para comenzar, para ver cómo se va moviendo y pues a ver, ya le comencé a sufrir ¿eh? ya le comencé a sufrir dice por acá Ralph Hayden a mí me gusta, me, a mí me llegó un RLC sellado de Mattel pero vacío puedo recuperar mi dinero porque siempre hago videos del unboxing de los paquetes que recibo. De lo contrario habría perdido mi dinero. Justamente, justamente ese es otro tema, eh, Ralph, de lo que, del algo, bueno, que no dije hace ratito, pero que también me mandaron, es que llegaban paquetes vacíos y obviamente quien se los quedaba pues era, yo digo que era la mensajería, no creo que haya sido Matel, o sea, no tendría, no tiene necesidad de hacerlo. Entonces pues ahí tenía una pérdida, porque te tenían que regresar tu dinero. No sé qué tan complicado fue, Ralph, platícanos, que fue complicado la devolución de tu dinero, pero hasta donde entiendo, devolvieron mucho dinero, o sea, devolvieron mucho, porque o no llegaban, o llegaban vacías, o llegaban dañados. Entonces, todavía que te llega dañado, dices, pues bueno, ¿no? Pero en Estados Unidos sí es bien importante cuando algo no llega, o sea, y ahí se pueden meter en demandas y cosas así, entonces, pues híjole. Es complicado. Señor Piña, gracias, querido amigo, por esta donación. El señor Piña nos manda 20 pesotes. Muchas gracias. Saludos, sueños de Tijuana. Llegué tarde de qué hablan. Estamos hablando de muchos temas, de la nueva serie que vamos a hacer. Estamos hablando de qué piezas son mejores que Hot Wheels y en cinco minutos, cinco minutos, regalamos a cinco membresías a los afortunados, recuerden que son membresías de YouTube. Si ustedes nos están viendo por otro, por otro medio, vénganse a YouTube porque aquí las vamos a regalar. Solo puedo regalarlas ahorita por YouTube. Facebook no me ha dado para regalar, TikTok tampoco me ha dado. Así es que aquí vénganse a YouTube. Tony Díaz, saludos, Tony desde Costa Rica, abrazo fuerte. No conoce a Randy Custom, hace custom bien chidos con partes móviles para que parecen PGM. Creo que sí, eh. Creo que sí. Miren, ahorita hay mucha gente que está haciendo custom en TikTok. Creo que él está en TikTok. Y qué padre, la verdad es que qué padre porque siento gracias José Carlos Bolaños por esos 20 barotes, gracias queridos amigos, de verdad muchas, muchas gracias por todo este apoyo, este que para mí es bien importante y por eso me estoy animando a hacer cosas distintas, por eso me estoy animando a hacer una serie y todo ese rollo porque sé que tengo el apoyo de todos ustedes. Este, qué padre que esté regresando el Custom porque de verdad... Eh, hay, hace mucho tiempo que ya en, en YouTube no existe, o sea, está apagado, ¿no? No hay como tal ya creadores, hay muy poquitos. Entonces, ahorita no le está dando mucha difusión cuando es algo que debe tener muchísima difusión. Entonces, qué padre que haya creadores en otras plataformas como son, eh, pues, TikTok, YouTube, eh, Facebook, ¿no? Porque sí siento, siento triste, ¿no? Y yo también, esta serie... Va a retomar un poco del custom. Es todo un reto también porque voy a tener que trabajarle muy duro. Pero vale la pena. Y vale la pena, ¿por qué? Porque quiero que más gente conozca este trabajo, conozcan más gente de lo que es el custom, que vean cómo es este. Híjole, ¿cómo, cómo es llevarlo a otro nivel, ¿no? Espero que lo pueda hacer, porque sí es un reto fuerte. Tiene que ver, desde con muchísimas cosas, eh, espero que los pueda entretener, que es la principal eh, razón de los videos, es que pues, se entretengan, se diviertan y vean qué tan fácil o difícil es hacer un proyecto, ¿no? Porque muchas veces vemos el proyecto final o vemos de repente un video en donde va todo bonito. Entonces aquí vamos a ver la realidad de lo que es, ¿no? Si lo puedo lograr o no lo puedo lograr. Dice Ángel Sánchez, el coleccionismo lo disfruto igual, su, igual, mi, igual mi familia, mi hermano, mi hijo, mi nieto y mis sobrinos. Cada quien tiene su línea. Qué bien Ángel, eso es lo mejor del coleccionismo. Lo puedes hacer en familia. Y cuando la familia se conjuga, eh, eh, salen cosas muy buenas, salen cosas muy, muy buenas. Javier Morales, a los 20 años empecé a conocer todo este mundo del coleccionismo y quedé encantado, llevo tres años coleccionando en su mayoría piezas temáticas de películas o series, mis favoritas son de Rápido y Furioso, saludos Javier Morales, vean, hay mucha gente que colecciona Rápido y Furioso y eso esto está padre, dice Alexander Gael Toño, yo pongo mi golf, es un sueño para mi abuelo verla customizada ya que él compró la completa agencia, hola ¡Oh, Alexander, sería buen proyecto eh Manda un mensaje por Instagram y vemos qué podemos hacer. Sería un muy buen proyecto. Me gustan mucho las golf. Y una golf tuniadota ¡Wow! Saludos desde Phoenix, Ada Osorio, Abrazo fuerte. Santiago BP, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Dice por acá José María Barbosa Domínguez. Tuño, me, encon me, me he encontrado empaques en de hot wheels abiertos en los aurora. Es que se los roban tristemente, se los roban. Y es una pena, es una pena que esto pase. Gustavo Segura, este programa podría podrás animarte a hacer una videoconferencia porque yo te ayudo. Dice, este programa podrás animarte a hacer una videoconferencia porque yo te ayudo. De hecho, sí. De hecho, parte de la serie. En, la, en, en, en una parte de la serie voy a tener que. O a, tengo que contactar a personas. No les puedo decir mucho, pero tengo que contactar a personas que quieran sumarse a este proyecto. Y puede ser videoconferencia, teléfono, depende de lo que tengamos por eso estén bien atentos a mis redes sociales porque por allá voy a subir lo que tenemos que hacer o lo que tengo que hacer y quien se quiera sumar a este proyecto entonces ustedes pueden salir en la serie obviamente pueden salir este, como parte de, del proyecto, entonces está bien interesante porque es interactiva, eh, obviamente se está grabando, la estoy grabando y van a ver el resultado pues uno o dos días después o hasta, sí más o menos que es el, el tiempo que me tardó en editarlo pero está interesante y está padre Dice, hotel 81, qué chistoso que los primeros cochitos de Fast and Furious no fueron de Hot Wheels porque no les interesaba. Y ahora una de las licencias más y ahora es una de las licencias que más dinero les deja Hot Wheels. Sí, y tienes mucha razón, pero también eran, bueno, no eran caros cuando salieron, pero se volvieron bien caros. Y si no me equivoco te refieres a los de Rushing Champion. Sí, si ¿estoy bien? O si no me equivoco, corrígeme. Y si me equivoco, corrígeme, que ahí fue la primera marca que sacó coches de Rápido y Furioso. Estaba, si no me equivoco, Yeta de Yes. y la calidad era mediana porque ni siquiera era tan buena. Y hoy en día son caros. Hoy en día un paquete de esos te anda costando dos mil, mil quinientos pesos, depende del estado. El Eclipse creo que es uno de los más costosos. Entonces tienes toda la razón del mundo y sí es cierto, no eran tan caros cuando salieron. Y así sí, sí se sí, sí volvieron caros, ¿eh? Todavía cuestan una lana esos primeros. Dice: ¿Tienes algún Kishmar? De que Will? Sí, tengo Kishmar. De hecho, miren, aquí en esta mesa les voy a enseñar, tengo. Este Mini GT, acá los pueden ver. Tengo Johnny Lighting. Este es Johnny Lighting o Green Line. Acá tengo este, Green Line. Tengo Tomica. Tengo Mayorette. Y ahorita los vamos a ver a detalle. No se me desesperen dice, ¿qué opinas de la línea intermedia que son Hot Wheels Metal Metal, llantas de plástico? dice Antonio Crucio Toys ya existía una línea que era muy parecida si no me equivoco o si estamos hablando te refieres tal vez a los Speed Machine que son llantas de plástico tienen su porqué tienen su porqué por porque estas son eh, los Speed Machine están hechos para que rueden en una pista, por eso les ponen llantas de, de plástico eh... Pues sí me gustan, siento que tendrían que bajar un poquito de precio porque todavía siguen estando caros, pero me gustan, creo que valen la pena algunos, no todos, de hecho tengo algunos Speed Machine por acá, tengo como cuatro que abrí, últimamente estoy abriendo todo, y ahorita para mi proyecto no sé qué tan bueno sea. Dice por acá, saludos Álvaro Medina, saludos mi Toño desde Zacapo, Michoacán, de tu fan Pirrus, un abrazo mi buen Pirrus, dice José Carlos Bolaños, creo que ese... Creo que es el último Ferrari que salió en el 2015, creo que casi todos los Ferraris están un poco carillos, sí están caros. mire Loisa, ¿cómo estás? Saludos, tuño, me gusta coleccionar Hot Wheels, Matchbox y muchas otras marcas más. Los Transformers también son buenos, a mí también. Harry Coleccionables, el paquete donde viene el Jetta ha alcanzado hasta los 3 mil pesos, que es lo que les digo, esos paquetes de Russian Champion también son caros. Eh, por acá nos ponen muchas marcas, dicen metal, pero no traen metal y vienen de plástico. Los chinos, ¿no? Son los que traen este tipo de, de, de publicidad medio extraña. Mm. Oiga, y nadie supo de quién era la firma. <laughs> Ahí se las vuelvo a poner para que la vean. A ver, si saben de quién es la firma. Ahí está. Saludo, Javis Collector, abrazo fuerte. Dice por acá, eh, José Carlos, gracias, hermano, por esos 20 varotes. Vamos a, vamos a. A regalar la primer, las membresías sale para todos ustedes. Déjenme. Ah, ya les cerré. Me inventen. Déjenme. Déjenme poner aquí otra vez. Vamos a regalar cinco membresías del canal. Mucha suerte a todos, chavos. Recuerden que esto es al azar. Eh, es al azar. Eh, yo solo voy a presionar un botón y a quien esté ahí interactuando más, según esto, la plataforma lo tiene que hacer. Espero que así sea. Déjenme ponerlo otra vez porque cerré sin querer la ventana. Las plataformas, pásense a YouTube en este momento. Porque ahí es donde vamos a regalar las membresías. A ver, vamos a leer unos comentarios en lo que se abre más y ahorita ya las regalamos. Ahora, qué pacho, qué pacho, qué le moví aquí. Espérenme, espérenme. ¿Qué onda? Ahí está, Comerciales. Aguantenme, que esto ya se volvió loco. A ver, ¿cómo le quito esto? Ahí estamos, ya lo quité. Sale va le iba la membresía, Aguanten, ahí está cargando. Ya me tengo que ver. Mientras vamos a leer algunos comentarios en lo que se carga. Por acá. A ver, acá está. Dice. Colaboración con Manuel Bueno fue para tomar postura ante AntiMat y Anti Ariel. No, de hecho, no, como tal, no. Yo lo único que quise que quise hacer en esta colaboración de Manuel Bueno es también que expusieran su punto de vista. Miren, muchas veces pensamos que una persona nos muestra la razón absoluta. La razón absoluta no existe. Hay muchas variantes de este tema. Ustedes vieron, digo, no, no pasó todo, pero eh, Manuel sufrió sufrió mucha discriminación sufrió mucho odio sufrió mucho hasta su esposa o sea la amenazaron eh, lo amenazaron sufrió mucho odio después de que pasó eso una persona un creador de contenido no puede generar o hacer que sus seguidores generen tanto odio hacia una persona haya pasado lo que haya pasado a mí si un día me hacen un fraude pues yo no puedo decirle el nombre y tal persona y no le compren y no le hagan y no hagan esto por qué? Porque el poder que tiene un creador de contenido, por eso le dicen que es un poder muy fuerte, es el quinto poder, algo así, eh, es muy fuerte. Entonces, yo quería nada más que ustedes conocieran la postura de él. Este, ese video fue muy polémico, muy, muy polémico. Yo lo entendía y sabía que podía pasar. Yo conocí a Manuel en la Toy Hunter, fue un evento donde me invitaron. Y yo lo conocí a él y platiqué con él, me cayó bien. Lo vi trabajando. Es una persona que trabaja, que vende y que hace muchas cosas. Y. Gracias, José Carlos Bolaños, por esos otros 20 pesotes. Gracias, querido amigo, de verdad, muchas gracias por todo tu apoyo. Y quería darle la oportunidad de expresar, después de tanto tiempo, de una manera más calmada, eh, lo que él pensaba y lo que él sentía. ¿Sale? Este, yo no tengo postura ante eso. Mi única postura que puedo decir es que un creador de contenido tiene una gran responsabilidad, una responsabilidad muy fuerte. Yo lo descubrí hoy que estaba grabando la, la, el primer capítulo de esta serie, descubrí que la responsabilidad que tiene un creador con, 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 de contenido es muy fuerte y tienes que tener mucho cuidado con lo que dices y cómo lo diriges, porque si sí puedes llegar a, a afectar mucho a una persona y más ahorita que el odio en las redes está súper fuerte, está con todo, entonces yo quería que diera su postura. Yo siempre y sencillamente, si sale alguien, si sale eh, Manuel Bueno, si sale de repente Toño Lara, o si sale cualquier invitado que tengamos aquí, incluso el micrófono está abierto para quien lo quiera, es para que exprese lo que él diga. Yo escucharlo y al final del día que ustedes tomen una decisión. ¿Sale? Más o menos así, es, lo, es como yo pienso. Pero yo no voy a poner una postura de algo y yo no voy a decir, ¿sabes qué? Pues quién tenía razón o quién no, ¿no? Simple y sencillamente que también tengo una oportunidad en un foro mediano, porque ni siquiera es un fondo grande. Este, este señor tiene un foro impresionante, entonces era más o menos por ahí la cosa. ¿Sale, señores? Vamos a regalar cinco membresías del canal. Van para allá. Las vamos a compartir justo en este momento. Voy a presionar un botón. Ahí va. Regalar membresías, venga. Recuerden que tienen activado, tienen que tener activado la parte de recibir regalos. Vamos a regalar cinco horas. Ya presioné. A ver, ¿qué es esto? Ahí está. Regalando cinco membresías. Ya las están regalando, ya, 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 ya. Creo que ya, ¿no? <laughs> Ahí está, ¿no? ¿Ya la regaló la plataforma? Ahí está. Recuerden que es por YouTube, chavos, ¿eh? Recuerden que todo es por YouTube. Creo que las dio, ¿no? No puedo ver todos los mensajes, pero creo que ya las dio. Aquí ya me aparece. Pepe, Pepe. PPT32 recibió una membresía de regalo. Elías Jaime recibió una membresía de regalo. César Ricaño recibió una membresía de regalo. Dynamic Walls también. Y Andrés Blancas recibió una membresía de regalo. <laughs> no sé cómo funciona, chavos. Yo les digo que yo no sé cómo funciona. Esto es así. Igual y más adelante regalamos otras cinco o en el siguiente en vivo. Va. Recuerden que eh, les va a llegar un mensaje cuando se vuelven miembros. Y ahí pueden agregarse al, al, al grupo de WhatsApp, ahí podemos platicar y todo el rollo. Sale. Vamos a, vamos a seguir leyendo los comentarios. Aguantenme, dejen cierro acá. Y ahorita, si, si todo va bien, igual le regalamos otras cinco. La banda de, de YouTube nos regaló muchas membresías para regalar, entonces igual y podemos dar más. Dice, ¿por qué se sale trabado el video? No sé, se trabó. Díganme si se trabó. Algo pasó. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Ah, miren, Gons ya puso aquí la lista de afortunados. Ya la puso por aquí el buen amigo Gons. Ahí está, ya estamos. Ricky Wills, vamos, Daniel, vamos a ir le leyendo con eh, sus comentarios. Dice LTQD de ¿Viste la portada que te hicieron junto con Matt y Ariel? No, hermanito. Este, vi un video. Hace poquito cuando fue lo de lo de cuando se, se hizo el, el video de este chavo, porque eh, causó mucho ruido, hizo muy, causó mucho ruido lo que dijo Manuel Bueno, que le mando un abrazo al buen amigo Manuel, está haciendo nuevos proyectos, está haciendo muchas cosas, y es que lo que les digo, a veces nos quedamos solo con una cosa, y Manuel está en muchísimos proyectos, no hay mucho de lo que yo les pueda decir pero está haciendo proyectos bien interesantes eh, del coleccionismo, de no el coleccionismo. Hay un tema ahí, ¿no? Que si tenía un dinero, si no tenía un dinero, bla, bla, bla. Yo lo que les puedo decir es de lo que vi de Manuel, no tiene necesidad o no, ten, no creo que tenga necesidad de quedarse con algo. Es una persona que sé que es muy solvente. Entonces, pues bueno, eso para cada quien. Y regresando a tu pregunta, vi un video, no sé si es ese, pero creo que no salió en la portada, que hablaban justo de eso, ¿no? Que hablaba de... de de quién era este video, no me acuerdo, pero me gustó mucho porque hablaba de quién fue el culpable, ¿no? De todo lo que pasó. Y el culpable, pues al final del día, como dicen, fuimos todos, ¿no? Fueron todos. ¿Por qué? Por. Pues, no sé si por ambición, si por querer tener algo único. Que por eso también entendí después de conocer a Manuel Bueno, que hay que tener mucho cuidado con lo que te venden como santo grial. Hay que tener mucho cuidado con quién sigues. Hay que tener mucho cuidado de muchas cosas. Entonces, los coleccionistas. Somos carne de cañón para muchas cosas. Entonces, pues hay que andarnos con cuidado. Con cuidado, nada más. Eh, aquí seguimos, déjenme ver. Miren, José Carlos Bolaños regaló también una membresía. Gracias, querido Charlie. Muchas, muchas gracias. Y da que muchas gracias a los miembros del canal y a toda la banda que me está apoyando, porque me siento muy contento y eso me animó a hacer lo que estoy haciendo. Ah, mira, acá hay David Millán fue otro ganador de estas membresías. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias por, por apoyarme y espero que juntos eh, podamos seguir. A mí déjen tomar, dice LTQ, es, es el del quinto fanático. Sales en la portada, búscalo, está chido el video. Ah, lo voy a ver. Ahora ver, vamos a ponerlo por acá y lo voy a ver. dejen tomar captura. Acá está. Gracias, LTQD. Muchas, muchas gracias, muchas, muchas gracias. Eh, sigo leyendo sus comentarios ya ahorita, ya ahorita se, se este, que se calme esto porque algo pasó. <laughs> Dice por acá Eduardo Cruz San Miguel, lamentablemente no puede ganar, lamentablemente no puedo pagar una membresía, pero no importa, lo importante es pasarla bien. Y si sí, de verdad no pasa nada si no pueden pagar una membresía, con que dejen un like, con un comentario, con que me sigan y con que vean los videos, es más que suficiente. Miren, las membresías es una herramienta que a mí me costó mucho trabajo poner porque mi contenido y la manera de que interactuamos, me gusta que sea gratis. El problema es que ahorita ya es bien difícil crear contenido, ya no es como antes que tú podías agarrar una cámara y salías y se viralizaba y no, tienes que invertirle más y más un, un canal de coleccionismo cuesta demasiado porque tienes que invertir en, en, en muchas cosas. Entonces, eh, ahorita me está costando trabajo, como siempre cada año en estas fechas es complicado, lo hago con mucho amor, pero... Las universidades me apoyan muchísimo. Una, a que la plataforma nos muestre más, porque ahí de lo que se obtiene, no todo es para mí, también una parte se la lleva la plataforma. Dos, me ayuda mucho eh, a conocer a, a más gente, a nuevos amigos. Y aquí hay gente que de verdad es fan del coleccionismo, entonces no se preocupen, vamos a regalar más membresías, por desgracia no puedo seleccionarlo yo y también por fortuna porque si nos meten problemas, este la plataforma es quien quien selecciona, ¿no? Lo bueno de esto es que mes con mes me van a estar dando membresías para regalar, entonces podemos ahí irle viendo. Quien ya se ganó una membresía ya no la puede tener, entonces este, va siendo mejor, ¿no? Y ahí estamos todos para, para darle, ¿no? Osvaldo Martínez, yo tengo años que no tengo un TH, siempre he querido uno. Pronto te va a salir, vas a ver. Y si no, y nos encontramos en un evento, yo te regalo uno. Raúl Humberto dice, Toño, saludos desde Nuevo León, ¿qué es lo que vas a hacer que pueda perder tu colección? Ya se viene ese video, o sea, yo también quiero decirlo ya, pero ya se viene, ya se viene. Es, un, es una nueva serie, es un nuevo desafío. Este y va a estar bueno, va a estar bueno. Espero no, espero no llegar a eso. Aquí tengo dos opciones, nada más les puedo decir eso: puedo perder algo muy preciado para mí, o también puedo perder algo que también es muy preciado, que es parte de mi colección. No sé si toda, pero sí una parte. <laughs> está bueno, está bueno. Buenas, Toños, te hacemos la invitación eh, para un evento. Cobras por venir. Alexander dice: Bueno, Antonio, sí, sí, cobro por ir. Porque obviamente es mi trabajo, y esto lo digo bien transparente, bien, bien transparente. Eh, mi trabajo es hacer videos. Entonces, cuando me tengo que ir a, alguno, a algún evento, pues dejo de trabajar, ¿no? Eh, entonces, sí, pero podemos negociar. ¿A qué me refiero? Eh, podemos ver la parte de los viáticos. Si el evento me queda, podemos ver la parte de los viáticos. Si no me queda, pues te tendría que cobrar lo de un día de trabajo, que es lo que yo hago. Lo que yo genero en un día es lo que cobro en los eventos. Este, y los viáticos. Pero les digo, estoy abierto. Por ejemplo, en el caso de, de, de Mérida, negociamos, yo no les cobré los días que iba a estar allá, ellos me, cobraron, me pagaron viáticos. ¿Por qué? Porque aproveché para irme de vacaciones. Entonces, do, yo de todas maneras sí iba a ir a la playa, entonces yo absorbí parte de los gastos. Entonces, todo se puede negociar en esta vida, yo estoy abierto a eso, ¿no? Aunque este año estoy, eh, estoy, sat, estoy ya casi, eh, tengo ya eventos en abril y enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y yo creo que no voy a salir tanto porque quiero hacer más cosas, quiero que sea el canal. Entonces, eh, pues sí, podemos platicarlo. Fernando Barroso, brother, yo mejor me voy del directo porque estoy cansado. Descansa, Fernando, te mando un beso y un abrazo fuerte. Descansa. Un pequeño gran coleccionista. Hoy fui de cacería de Hot Wheels y sacaron caja L y no encontré el Mercury Comet Cyclone Super Treasure Home. Eduardo San Miguel, de hecho, Toño tengo dos Spider-Man de Mayoret. Eh, ¿Cómo te mando fotos o te contacto para mostrarte algunas de mis piezas que tengo? Mándame por Instagram, por Instagram, que es lo que tenemos, o etiquétame en las fotos. Mándame mensaje, pero mándame varios mensajes porque luego se queda ya atorado. Dice Ralph Gallen, ay yo quiere comprarte tu colección. No, no la quiero vender tampoco, pero es un desafío que tengo que hacer. Y si no lo logro, voy a tener que ser algo que no quiero. ¿Qué tal la colección de Hot Wheels Accelerator? Me gustan mucho, pero ahorita todos los Accelerator están por las nubes. La última vez que quise comprar un Accelerator en, en Sublister andaba por ahí de los. Híjole, estaban caros, por ahí de los. 800 pesos, 900 pesos. Y ya después hasta en 1200. Oigan, por ahí andaba Toño Lara de Historias de Motores, síganlo, le mando un abrazo fuerte. No sé si ya se fue, pero fue cuando regalamos las membresías y se puso medio intenso eso. Dice por acá R Collection, hola, acabo de abrir TikTok de mi colección, a ver si me regalas tu follow, le agradecería mucho. Sí, no sé si te puedo seguir desde aquí. Sí, sí puedo. Ya te seguí, hermanito. Dice, todo el éxito del mundo con el nuevo proyecto y tus seguidores te apoyamos, Cono conociéndote será algo padre. Espero que sí, que sea algo padre, que sea divertido y que la pasemos bien. Dice por acá, ¿juegas Aspal? Tiene años que no lo juego, tiene años, pero sí lo conozco y me gustaba mucho. ¿Me puedes poder mostrar un serio objeto? Ahorita no tengo aquí en la mano. Te estamos viendo por Facebook y ahora me pasé a YouTube. Gracias, Daniel. Gracias, El Sol. Gracias. Oigan, les voy a enseñar. Les decía que hay muchas marcas aparte de Hot Wheels que pueden llegar a comprar. Una de ellas es eh, Kaido House. Esta es una de las primeras piezas que tuve de Kaido House. De hecho, lo ocupé para abrirlo. Y me costó 200 pesos. Hoy esta pieza, si no me equivoco, y salió en el video. Anda por los 400 pesos. Es una pieza muy bonita y es una gran elección coleccionar Kaido House. Imagínense que cuando van saliendo las piezas, los puede llegar a conseguir en 220, 180. El nivel de detalle tiene es mucho mejor que lo que tuviera un Hot Wheels básico. Entonces, señores, no se frustren con todo esto que está pasando. Por favor, piensen bien sus compras y vean otras marcas. Les voy a enseñar una pieza más. Bueno, les voy a enseñar varias piezas, no una pieza más, que esta es de Green Vean qué bonita pintura tiene. Vean qué hermoso está. Vean el acabado espejo que tiene. Y esta no es, una, no es una pieza de la RNC. Es un premium, por decirlo de alguna manera. De Johnny Lighting. Vean esto. ¿Ya vieron? Ahí estaba, lo silencié. Vean esto. ¿Ya vieron? Y pues ya. Estas piezas, les digo, pueden, pueden conseguirlas desde 180 pesos. Y el nivel de detalle que tiene es espectacular. Vale mucho la, la pena, ¿va? Dice por acá, Toño, buenas noches. Soy de Cuba, ¿En cuánto anda el dieta de Jesse 132? Yo lo tengo y me costó como 600 pesos, si no me equivoco. Yo tengo seis coches de Kaido House. Son buenos los Kaido House y creo que valen mucho, mucho la pena. Dice por acá, Jairo, le tiraste a bebote y eres malagradecido. Jairo, de verdad que no sé de qué me hablan. Neta, si me explican bien, con todo gusto les puedo, les puedo responder. Pero ya van dos personas que me dicen eso, tres ahorita en TikTok, y no sé de qué me hablan. Hmm. Ay, perdón, ¿eh? Dice por acá, eh, ya. Dice Bombón, Toño, buenas noches, soy de Cuatitlán, ya lo leímos, yo tengo seis carros de Kaido House. Ay, gracias, tenemos más Superchat, perdónenme. Carlos Ebro nos manda 20 barotes, gracias, Carlos, por esa donación, 20 barotes, saludos, Toño. La haces de emoción. <laughs> esa es la idea, José Carlos Bolaños, otros 10 pesotes. Muchas gracias, mi Charlie, muchas, muchas gracias a todos. Muchas, muchas gracias a todos por todo su apoyo y sus donaciones que de verdad para mí son bien importantes. Aquí sigo leyendo sus comentarios, me quedé aquí. Dice Toño, deberíamos de hacer algo acá como la mole o el rock show, pero en Querétaro, amigo. Fíjate que es bien difícil, es bien complicado porque lleva mucho tiempo. Pero sí, yo, yo concuerdo contigo. Aquí en Querétaro falta un lugar en donde nos podamos unir y, y hacer muchísimas más cosas. No solo vender, platicar, cotorrear. Sí, hace falta. Y, pues, híjole, el tema conmigo, y voy a ser bien sincero, es que yo siempre ando corriendo para todas partes. Yo cuando dejé mi trabajo. Dije que me iba a dedicar mucho tiempo a mi familia y ahorita estoy creciendo mucho y estamos invirtiéndole, ¿no? Este, y casi no me da, pero sí puedo apoyar, o sea, sí puedo apoyar. Gracias por esa rosquilla, mi querido James. Gracias, el James Puga. Sí puedo apoyar y puedo, podemos ver la manera de hacerlo, porque sí hace falta, ¿eh? sí hace falta, aquí no hay nada, y de verdad que es bien complicado conseguir cosas. Dice Ralph, Toño, no dejes de hacer de en vivo los lunes, aunque sean unos 30 o 45 minutos. Sí lo quiero seguir haciendo, pero si la serie me demanda muchos recursos, ¿a qué me refiero? Mucho tiempo, va a ser complicado. Pero como dices, igual me conecto 30 minutos, 40 minutos y platicamos algo rápido. Este, quiero cumplirlo, quiero cumplir el, el objetivo de esta serie y quiero este, terminarlo. Yo soy de las personas, y voy a ser bien honestos, que me cuesta mucho trabajo terminar lo que comienzo. Tengo infinidad de custom que se caen a la mitad y que están padrísimos. Entonces, tengo que ver la manera de terminar los proyectos y este lo quiero terminar. Entonces, quiero enfocarme en hacerlo. Me va a costar trabajo, sí, involucra a muchas personas, involucra a muchos recursos, involucra a ti. Y digo muchos recursos entre comillas, ¿no? El, lo más complicado es comenzar porque comienzo con cero, con cero, con nada. Y tengo que sacarlo a flote. Entonces, espero que se pueda. Pepe Muñoz, buenas noches hermano, saludos desde el Estado de México, el coleccionismo es lo que hace una vida feliz, ando buscando la patineta de Hot Wheels de Back of the Future, saludos bro, un abrazo fuerte mi querido Pepe, con calma la vas a encontrar y sí, el coleccionismo, lo que te hace, lo que te gusta en la vida te hace feliz, a nosotros nos encanta el coleccionismo, y la verdad es que qué padre, tener un hobby como este. Dice Luis Arturo, ¿a qué te dedicas bro? Soy coleccionista hermano y hago videos para internet. A eso me dedico 100% ahorita. Dice Enrique Pérez, Gons, aquí ando presente desde los dos minutos antes de que empezara. Eso es todo. Juan DPM, yo colecciono Green Machine y aquí en México no son tan buscados. Con paciencia, los encuentras más fácil que cualquier otra chase. Sí, los green, eh, los green Machine y hasta colgados y sin tema, eh, son piezas que valen mucho la pena. Les voy a enseñar otra pieza, que esta es de mis favoritas. Creo que la he enseñado varias veces. Esta también es de Green Line y chequen nada más. Chequen nada más. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Qué bonito. Félix, buenas noches. Una Cherokee SRT. Sí tengo, pero la tengo que buscar. Dice: si ¿sí viste que el bebote se enojó porque robaste una publicación de él. Ah, okay. me, Si me explican un poquito, mejor les puedo entender de verdad. Le um, robaste una publicación. De... Miren, a mí me mandan muchas publicaciones. Eh, incluso muchas de las publicaciones que ponemos me las mandan al grupo de miembros. Bueno, las, las consiguen en el grupo de miembros, que ellos son como que mis reporteros y luego me las pasan, las van subiendo ahí. este Si sí, se enojó porque una publicación compartimos que, 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 que pasó, pues no tendría por qué. Todo lo que está en internet ya no es tuyo, es de la red. Eh, yo lo que tiene marca de agua no lo pongo. Y menos si es de él, porque pues, es una persona a la que conozco. Entonces, no entiendo bien de qué me hablan. Eh, terminando el en vivo me mete a investigar. Pero, este, no creo que sea enojado por una publicación. Eh, les platico un poquito. Todas las publicaciones a veces que hacemos, como les digo, yo no tengo tiempo de ver todo. Hay muchas que comparten en el grupo de miembros. Estas publicaciones las toman ellos de Internet. Cuando veo que es algo interesante o en algo puedo aportar o algo es, pues la comparto igual. Obviamente si tiene marca de agua, entiendo que no quieren que la compartas o que ya tiene algún creador. Cuando no tiene marca de agua y es algo interesante, pues la subo, ¿no? Y ahí pongo lo que yo pienso. Pero pues, yo ni lo sigo, o sea, ni sigo este chavo, no sé ni de, ni, ni de qué me hablan y pues no tendría por qué enojarse si tú no le pones marca de agua. De hecho, yo a, mi mar, a mis publicaciones nunca le pongo marca de agua, no me gusta la marca de agua. ¿Por qué? Por dos factores. Si ustedes son creadores de contenido, tendrían que saber que si tú publicas con marca de agua, es más difícil que se te viralice una publicación. ¿Por qué? Porque la, la plataforma como tal, todas, ¿eh? no solo, no solo eh, Facebook, muchas plataformas, la marca de agua la ven como algo de propiedad. Y como ven algo de propiedad, no pueden monetizarse o cuesta más trabajo que se distribuya. Entonces, la marca de agua tiene que ser muy tenue y aparte se ven horribles. A mí no me gustan para nada las marcas de agua, entonces por eso yo no publico así. Y no importa, o sea, al final del día ya cuando subes algo ya no es tuyo. Eh, salvo que tengas derecho de autor, como pasa con los videos de YouTube, ¿no? Estoy hablando de imágenes. Puedes tener imágenes con derecho de autor, sí también las puedes tener, las tienes que registrar, este, o si ya tienes bastantes seguidores, hay una plataforma en Facebook que se llama Right, no me acuerdo qué, y te permite registrarla, pero no la puedes monetizar. Entonces, por ahí es eh, hacerle al, al, al contenido, ¿no? Eh, eh, pa, seguimos. Doña, ahorita estoy fascinado con los Disney. Son una locura y el detalle y la calidad. Los Disney los son muy buenos, ¿eh? Muy, muy buenos. Y todavía puedes encontrarlos incluso en su, bis, en su blister, pero pues, son difíciles de conseguir. Pero les decía que hay varias marcas. Miren, vamos con otra marca más. que está, por ejemplo. Este creo que también es Greenline, si no me equivoco. Es que yo confundo mucho los Greenline porque son muy parecidos con los Johnny Lighting. Este es el vehículo de 60 segundos. Y vean qué chulada. Vean el gris que tiene. A ver si se puede. Ahí está. No sé si se alcanza a notar, pero es un gris que está eh, muy bonito, es como eh, aperlado ligeramente, se ve padrísimo. Así está. ¿Ya vieron? Y esta, eh, esta pieza la conseguí por 200 pesos, que es más o menos lo que cuesta ahorita el Honda. Entonces, pues ahora les digo que hay muchas, muchas opciones. Perdón si me pongo aquí, pero es que no leyeron también sus mensajes. Yo por acá, Eric Sánchez. Saludos, Toño, desde Tlaxcala. Abrazo fuerte. Ricky Wills, Toño, de no le hagas caso, Ya están como cuando quieren pelear con Matt Hunter. Y yo digo que el sol sale para todos. Sí, el sol sale para todos. Exactamente. Hay algo que tienen que entender. Si te vas a dedicar a este mundo de las redes sociales, y yo lo tengo bien presente, es que a veces. Entendemos cosas que no son, o a veces pensamos cosas que no son. Cada, cada mente es bien complicada, ¿no? Y a veces nosotros solitos nos ponemos el saco, nosotros solitos pensamos que algo está pasando cuando no es cierto, ¿no? Al final del día es parte de la vida, es, eh, cada persona tiene decisiones distintas, cada persona piensa distinto, ¿no? Por ahí va la cosa. Dice Edgar, en cuanto anda la reventa del Porsche Spider de Matchbox? Porque la neta está precioso el detalle, y para mí se lleva de que haya varios premium de Hot Wheels. Y. La, y ha batallado mucho para encontrarlo, sí, y te voy a enseñar un Porsche, que también está bien bonito, mira, checa este Porsche, vean qué chulada, y este es de Mayoret. checa el qué chulada de Porsche, checa este brillo que trae, si te gustan los Porsche, ve esto, por acá vean esto, ¿ya vieron? Y les voy a enseñar otro, que también tiene mucha historia, chequen esto, Gracias por esas zanahorias. Gracias, gracias por esas zanahorias, guío conejo, muchas, muchas gracias. ¿Qué es eso? Una pregunta: ¿hasta cuándo se puede comprar juguetes? ¿Cuánto es suficiente? Cuando ya sientas que te está quitando recursos y tiempo de cosas que son primordiales. Ahí es cuando decimos tienes que parar, más o menos. Dice Harry coleccionables, no los dejes sin taller custom. No, de hecho, en, yo creo que para poder llegar a la meta que estoy eh, teniendo, voy a tener que. Eh, eh, o voy a, te, voy a hacer parte de lo de los Custom. Más o menos. Más o menos. Ahí les puedo adelantar. Entonces estén muy pendientes porque muy probablemente salgan varios Custom de ahí. Así es que no te preocupes, Harry. Va a haber mucho Custom. Y yo creo que bastante. <laughs> Dice Jerón Grande, ¿cómo estás? Dice, Toño, me caes muy, me caes bien y te me haces más conocedor que Charlie Wills. No, cada quien tiene lo suyo y eso es lo importante. Gracias por esas zanahorias, mi querido yo conejo. Gracias, gracias por todas esas zanahorias que me estás regalando. Muchas, muchas gracias. Yo creo que cada creador de contenido tiene lo suyo, ¿no? Podemos diferir en algunas cosas. Podemos a veces, tal vez, tener ideas, ¿no? Como ahorita lo que me están diciendo de Bebote, que no tengo ni idea de qué, de la publicación, qué fotos... Este, como les dije, hay muchas cosas que me mandan o que llegan a través del grupo de miembros o que llegan a mi Instagram. Entonces, si veo algo interesante y no tiene marca de agua, la comparto, ¿no? La idea no es, mole, o sea, no me paro diciendo, voy, voy a molestar a alguien, ahora voy a hacer esto, ¿no? Lo, lo que es bien importante es que si ustedes se dedican a la creación de contenido o se dedican a estar en, en, en este tipo de redes, entiendan que no, que cada cabeza es un mundo y que lo que tú publicas puede ser que una persona lo interprete diferente, ¿sí? Puede ser que alguien no entienda de la misma manera como tú lo estás entendiendo, o incluso puedes, puede ser que tú te ofendas de algo que la persona tal vez no te quiere ofender. Entonces es bien complicado. A mí me ha pasado, yo hay comentarios que luego digo, este cuate me está tirando bien mal onda, y al final del día, cuando lo leo bien detenidamente, entiendo que está haciendo una broma, o entiendo que yo lo estoy malinterpretando. Entonces es bien importante, chavos, que ustedes vean la vida desde un contexto y desde un punto de vista asertivo, porque muchas veces lo que pensamos. Es lo que nosotros traemos en la cabeza, no lo que la gente nos está diciendo. Eso es bien importante. Que ustedes, incluso, es un consejo de vida. Si ustedes quieren que les vaya chido, siempre salgan con una mentalidad positiva. Siempre no salgan pensando que alguien me está haciendo o me está diciendo. Siempre háganlo con una mentalidad bien abierta, ¿sale? Eh, dice por acá Pepe Muñoz. Bueno, ojalá me pueda seguir en Instagram Art Toys and Stuff. Ahí hay varias piezas de mi colección y mi hobby. Claro que sí, Pepe Muñoz. Voy a tomar captura y terminando te prometo que te sigo en Instagram. ¿Tienes algo de Robotech? No, Daniel, fíjate que no tengo nada de Robotech, pero. Y me gustaría. Me encantaba mucho Robotech junto con Transformers, creo que fueron series icónicas. Me gustaba mucho, yo me acuerdo que me desvelaba para verla porque ya la pasaban tarde y me encantaba. Y no lo no tengo, ¿eh? Que aquí se llamaba Macro, si no me equivoco, la serie. Fernando Barroso dice, brother, yo, yo me quiero encontrar un Super Treasure Home para tenerlo en mi colección. Todos quisiéramos encontrar un Super Treasure Home. encontrar un, Treasure... un Super Treasure Home es la emoción más. Una es una de las emociones más placenteras de este mundo. De verdad, neta. Yo espero que toda la banda que es coleccionista, alguna vez, en algún momento de su vida, encuentre un Super Treasure Home porque se siente increíble. Es como cuando eh, llevas mucho tiempo. Eh, cortejando a, a, a tu novia, a, tu, a la que era tu amiga, y va a ser tu novia, y te dice que sí. Es una sensación increíble, de verdad, vale mucho la pena. Les voy a enseñar otra pieza que también, esta creo que sí es de eh, Johnny Lighting. Ajá. O el de aquí, Fiesta. Y vean qué bonita está, ¿eh? ven qué bonita está. Esta es la camioneta de los Duke de Hazard. Aquí nada más le faltó que se hubiera bajado un poquito más, pero vean nada más qué chulada, ¿eh? qué chulada de troca. Me encantó. Está divina. ¡Ay! Está divina. A <laughs> ver, ah, no se vayan a ofender, mis queridos amigos. Este es, es broma, así probábamos nosotros. Se mandó Tornando la reversa, decíamos. Está bonita, ¿no? Muy bonita. Es una pieza muy padre. Y de igual, ¿eh? esta no ronda. Incluso al final estuvo entre los 190 pesos. Y es una pieza muy padre que vale la pena. Piezas así como el. Y, como, como, el, el esta, como, esta, ay, como el Honda dorado, pues hay muchísimas. Vean nada más este Mustang, que este también es de Mayoret. Yo le cambié las llantas, pero vean qué chulada de Mustang. Vean esto. Vean qué hermoso está. Está padrísima. Entonces, opciones hay muchas y de muchas marcas. Voy a seguir leyendo sus comentarios. Dice por acá, eh, aquí me quedé. Ángel Sánchez, exacto, muchas personas, diferentes formas de pensar, deja que el mundo ruede, deja pasar lo que no es para ti y para que no te haga daño, exactamente, exactamente, eso es lo más importante. Les digo, hay videos muy polémicos en el canal, pero la idea es que ustedes conozcan a estas personas, no, que, no tomar una postura de una persona o de otra, hay muchas posturas, hay muchas maneras de pensar. Al final del día, nosotros somos, un, somos comunicadores, o sea, sí es bien cierto que a veces vamos mostrando nuestra vida, vamos mostrando lo que compramos. Pero al final del día somos comunicadores que, y a mí me gustaría mucho que así fuera, que ustedes tuvieran su propia manera de pensar. Yo les puedo decir, para mí una pieza muy bonita, muy buscada y muy, muy cotizada es esta, ¿no? Me encantó, está padrísima, vale mucho la pena, ¿no? Pero al final del día, lo más importante es que ustedes generen esa sensación dentro de ustedes mismos y que ustedes busquen una pieza que los llene igual que esta a mí. No necesariamente que vayan a comprar esta pieza porque a mí me gusta no necesariamente porque va a ser buscada y cotizada sino porque sea lo que los llene a ustedes que ustedes generen su propia eh, ay cómo podríamos llamarlo su propia su propio gusto que ustedes definan su propia colección no porque alguien les diga vayan a comprar la compren ¿no? dice por acá el encontrar uno es mejor que comprarlo a una persona. Es válido, sí, concuerdo contigo, pero hasta el encontrarlo tienes, hasta el comprarlo a una persona tiene su chiste. Pero sí, está la cacería también en línea. Pero sí, concuerdo completamente contigo. Se siente bien padre cuando llegas a alguna tienda y lo encuentras colgado. Se siente bonito, se siente muy, muy bonito. Dice acá Marco Tulio. Marco Tulio, me acordé de esta serie de. ¿Cómo se llama? 31 segundos. ¿Cómo estás, hermano? Hola, bro. Gracias a ti. Comencé con mi colección y ahora tengo más de 200 carritos. Bendiciones. Gracias, Marco Tulio, te mando un abrazo fuerte. Qué padre. Este tipo de comentarios me llenan. Dice Edgar, mi buen Toño, ¿qué tan cierto es que Matela hará una colaboración con Hasbro para sacar Hot Wheels Transformers luz desde San Luis, Río Colorado, Sonora? Es una realidad, es cierto. El año pasado sacó un comunicado, ya han trabajado juntos, trabajaron eh, juntos en Japón en alguna línea, trabajaron en, en, ¿cómo se llamaban estos? Chara Wheels, si no me equivoco, son Hot Wheels japoneses. Y ya y este año van a volver a trabajar juntos ya anunciaron los primeros modelos entonces está bastante bien es bastante buena la idea y yo quiero ver transformes en Hot Wheels estaría increíble espero que no le pongan el robotcito acá abajo o sea al final del día estaría padre que tengan un bonito blister tal vez que sea el cochecillo como tal no con los logos no lo sé este si se transformaran estaría increíble sería como un sueño Bien chido, pero entiendo que es complicado. Entonces, no creo que sean transformables como tal, pero sí creo que pueden hacer coches con un muy buen diseño, con las licencias que tienen de, de los robots, ¿no? Que tiene este Hasbro. Dice por acá, dice, tiras a lo loco, deja de publicar publicaciones y da méritos porque recortas la publicación. Jairo Sánchez, no, Jairo Sandoval, como te dije, la mayoría de mis publicaciones yo las hago. Cuando vienen recortadas es porque me las mandan. O porque las, sí, pues que me las mandan. La mayoría son porque tienen algo interesante y me las mandan. Imagínate, Jairo, yo hago cuántos videos al día. Subo en la mañana como 25 videos al día a, a, como reels, tanto a Instagram como a Facebook. Subo cinco videos nuevos a YouTube. Subo, eh, tengo que hacer tres videos largos toda la semana. Aparte tengo una familia. ¿Tú crees que me va a dar tiempo de estar buscando en Facebook? Casi y casi no entro a Facebook, ni a ninguna parte. Y digo Facebook porque estás en Facebook y es donde se puede recortar y pegar. Entonces te digo, eh, no es así. No me da tiempo. No me da tiempo de hacerlo. Entonces, cuando no tiene fondo de agua, Jairo, no lo publico. Cuando tiene, cuando tiene fondo de agua, lo publico. Si es algo interesante o si puedo demostrar algo con él. Cuando no trae fondo de agua, cuando trae fondo de agua, lo respeto y lo dejo a un lado. Así es, y así funciona para todos, hermano. Este. Dice: tiras de a loco y dejas? Ya, así funciona. No puedes robar algo que no es de nadie. Cuando tú subes un contenido sin copyright, o sea que no pones ni tu marca de agua, ni lo tienes metido en la herramienta de, de, de copyright, pues no es de nadie, viejo. Hay herramientas para proteger esto, hay herramientas para que tú lo puedas eh, salvar si no quieres que lo compartan. Así es, tan sencillo. Eh, dice Sergio, ¿vas a estar en Plaza Insurgentes con la vaca, No, hermanito, ¿qué va a ver? Cuéntanos, ¿qué va a haber por allá? Fer Garage, saludos a la banda de Custo México. Mira cuál traigo hoy, Fer. ¿Eh? ¿Cuál traigo hoy? ¿Qué tal, eh? <laughs> Un abrazo a toda la banda de Fer Garage. Luis Miguel González, Toño, ¿dónde puedo conseguir cajas selladas? 72 piezas de Hot Wheels. Bien sencillo, mi hermano, hazte miembro del canal, aquí abajito, te puedes hacer miembro por cuarenta eh, y tantos pesos. Y en el grupo de. Miembros, Julio las está vendiendo. ¿Sale? Ahí, ahí te puedes, ahí, ahí puedes conseguir cajas y ¿qué crees? Están saliendo súper en estas cajas. Así es que, chido. Dice por acá Pablo Constanzo: Amo mi colección, tengo oye, 815 piezas, pero he aprendido que no todo es Hot Wheels. Exacto, no todo es Hot Wheels. Hay cosas, hay coches que son mejores para coleccionar o que son diferentes, porque hablar de mejor y peor es complicado. ¿pero crees que sea buena idea comprarme el Enzo Ferrari Dorado? Si te gusta, sí. Está caro, ¿eh? O no sé si ya bajó. Algo que también está pasando, señores, es que ya están bajando los precios. Y eso está padre. Ya están bajando los precios. De lo que es viejito, ¿va? Dice Eduardo Cruz, eh, Tulio Treviño, 35 minutos. Sí, qué buena serie, ¿no? Me acuerdo mucho. Por acá, saludos desde Puerto Rico. Tremenda página. Gracias, Víctor. Te mando un abrazo fuerte. Se escucha interesante la colaboración de Transformes, dice Luis. Sí, bien interesante. Yo ya la quiero ver. Según salen ya, ¿eh? Ya entre marzo y abril. Ya deben de estar saliendo. Ya, ya están por salir. Dice: Cuando me suscribí a tu canal en 2018, a la semana me encontré súper colgadito en una realidad. Es el único que tengo y por, vale más, y por eso vale más para mí. Si no fuera por tus videos, no lo hubiera reconocido. Gracias, Ángel. Te mando un abrazo fuerte, mi ángel. Gracias por apoyarme. Dice: ¿Cómo pega los carritos a la pared? Eh, se llama, lo que viene atrás se llama canaleta, es para cubrir eh, cables y hay un video de eso en YouTube. Velo a ver, está bien sencillo y bien barato. Juan Carlos Campos, Toño, no te enganches con eso de las publicaciones, ya que si está en internet es público y punto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo, hermano. No, pero sí les voy contestando, porque también es padre. Eh, es padre, es padre que ustedes sepan cómo soy realmente, y es padre también, porque como les digo, yo no me lo tomo mal, o sea, yo no me lo tomo mal, sí tal vez puedo sonar como que me enojo un poquito, porque obviamente pues, sí es complicado, si sí es molesto, pero al final del día trato de explicarles, ¿no? Trato de explicarles y decirles cómo es, ¿no? Dice por acá, eh, yo colecciono músculo clave y deben de ser negros. Eso es bueno. Si alguna vez tengo para comprar un Super Trisha Home en reventa, mejor comprar un mini ET. Exactamente, concuerdo contigo. Dice Jairo Sandoval, jajaja, así ja, ja, como no, si sí, lo robaste y tenía marca de agua. No, hermanito, demuéstrame, ahorita en Facebook estás, mándame una captura con la publicación que dices y muéstrame que tenía marca de agua. Así tal cual te lo prometo. Y si de verdad me lo demuestras, te ofrezco una disculpa y pues no sé, regalamos algo. Pero no, hermanito. Lo que tiene marca de agua no lo pongo. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no puedo monetizarlo, y soy bien honesto, yo monetizo como tal. Entonces no me funciona. Entonces, este te, te, lo, te lo juego así, ¿eh? tal cual. Pero tómalo de mi, de mi, de mi página como tal. O sea, la marca de agua no se puede quitar. ¿Sale? Dice por acá, porque es bien fácil, ¿no? Luego lo bajo y lo pongo, pues no tiene sentido. Entonces hazlo bien. Dice Luis Miguel González, yo he aprendido mucho de los True Show. Gracias a ti, Toño. Gracias, hermano. Gracias por apoyarme. ¿Qué opinas de Mark Hunter? Ya lo platicamos, ¿no? Yo creo que es un icono en el mundo del coleccionismo. Creo que es un gran creador de contenido porque genera historias, porque tiene muchos seguidores. Creo que ha aportado mucho al coleccionismo de manera positiva y también de manera negativa, como todo. Es parte del show. Pero... Eh, como persona no lo conozco. A mí en lo personal no no concuerdo con su filosofía y cuando no concuerdo con su filosofía o oh, pues no no es una persona a la que yo me gustaría seguir. De hecho yo en algún momento eh, eh, llegué a, a querer trabajar con él, colaborar con él, pero al final del día entendí que no es por ahí la cosa, ¿no? Y pues no 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 tengo pues más que explicar, ¿no? Simple y sencillamente somos de filosofías distintas, de épocas distintas, y algo que terminó como por, por digamos, de decepcionarme, porque esa es la palabra, decepción, es cuando ya yo puedo hablar del trabajo de una persona, porque somos creadores de contenido, estamos expuestos, estamos eh, trabajando en algo, ¿no? Puedo hablar de su trabajo, puedo criticar incluso su trabajo. Pero no puedo hablar de sus defectos físicos o de algo personal, porque eso ya es muy bajo, ¿no? Entonces, eh, yo no tengo la evidencia, pero mucha gente me escribió que habló algo así medio extraño de un servidor. Y ahí es cuando dices, no es por ahí. Cuando ya haces cosas de ese tipo es porque algo no está chido, ¿no? Cuando algo ya te empieza a dar duro. Dice Luis Miguel González, el excelente Toño, gracias, gracias a ti Luis. Mi idea sería compartir desde la página original y no guardar la imagen como si fuera el creador original. La idea sería, sí, concuerdo contigo, la idea sería como tal. Te digo, yo cuando, yo cuando cuando me mandan cosas o que me las comparten, ya sea en mi grupo me las mandan por correo y veo que son relevantes, pues lo hago. Porque imagínate, para que yo busque una imagen eh, o para que yo pueda buscar, es demasiado tiempo. Tú sabes cómo es la creación, pero sí, lo ideal sería eso, eh, que, que fuera la original y lo compartieras. Ahora, ahí les va otra cosa. Hay algo que se llama uso justo en redes sociales. ¿Qué es el uso justo? El uso justo, o, o cuando tú le sumas, es que tú puedes agarrar un fragmento de algo, que eso es para todos los creadores de contenido, un video, por ejemplo, puedes reaccionar a él o puedes tomar un pequeño fragmento y dar tu opinión, ¿sale? Cuando tú dices y aceptas todas las políticas de todas las plataformas, tienes la opción de habilitar el uso justo o no. Tú puedes poner, yo quiero que esto pase, ¿no? Cuando esto pasa, no se puede hacer mucho, ¿sale? Y nadie más lo puede usar. Pero si tú subes una foto, y eso es para todos, incluso si tus Facebook familiares o si tus Facebook personales, cuando tú sabes subes algo a una plataforma, entras en esta política y alguien puede tomar eso para poder eh, hacer un comentario de esto. Así funciona, así es como tal. Nosotros como creadores de contenido tenemos que conocer pues todo lo que viene atrás. No nada más es subir y de repente voy a hacer y voy a... a, a, a ya, ¿no? Tiene muchísimo trabajo. Hotel81, Toño, ¿sabes en cuánto anda el Ecto 1 2010? Creo que es el primero. El Ecto 1 2010. Si no me equivoco, este Search lo vendió en 400. En, no. Sí, como en, en 600 pesos. El, ese es el precio que tenía Search. Pero según yo lo puedes encontrar entre los 400 y los 1200 pesos. No, a ver. El Ecto 1 2010, básico, porque hay uno básico. Rondará por los 200 pesos, 200 eh, hasta 300 pesos. Hay una Hecto 1 que es una Premium, que es, ya es viejita. Esa ronda por los 1200 pesos, más o menos. Dependiendo a cuál de las dos tengas. Ay, es que me van tantas cosas por la cabeza. <laughs> Pero ahí vamos, ahí vamos. Saludos desde Te Canta de Baja California. Abrazo fuerte a California. Tengo eh, un carrito, a ver si te animas. Tengo un carrito, a ver si te animas. Órale, pues qué vamos a hacer. Dice New Epic, la primera colaboración Transformers y Hot Wheels será las ilustraciones de los robots en los autos. Ah, está bien interesante. ¿Cómo crees que sea, New Epic? Tú que te la rifas en la ilustración. Eh, Víctor Rivera, ¿qué opinas de los carros hechos en 3D? He visto algunos, todavía no he visto alguno que esté así bien definido, bien chidote, pero yo creo que está bien, es, es bueno innovar. De hecho, los Hot Wheels, recuerden que ahorita cuando ya salen de producción, cuando ya van a salir a la venta, lo primero que hacen es un prototipo en 3D y ya después hacen los, el moldeo y todo el rollo, pero así funciona y ahorita esos prototipos ya se comienzan a vender y se empiezan a vender en el mercado. Tiene poquito que comenzaron a hacer eso, ¿eh? Eduardo Zapata, saludos desde Que de, de, de Guatemala. Un abrazo a todos los amigos de Guatemala. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. ¿Crees que valga la pena comprar los Godzilla? Si te gustan, sí, solo no pagues tanto por ellos. Y, y ojo, también no se queden clavados con solo lo que les dice una persona. Vayan a asegurarse que lo que les está diciendo es real. Eso es bien interesante. Investíguenle más. Eh, dice por acá Leteco, ¿por qué hay Hot Willis que se empeñan en hacer autos irreales? Yo quiero autos porque parezcan autos. Pues mira, son muchos factores. Uno, que cuando haces coches de fantasía, pues no, no pagas licencia. Es decir, tú puedes hacer un coche de fantasía que te salga de la cabeza y te pagan licencia a ti si alguien lo quiere ocupar. Entonces es un negocio. Sale más barato que le pagues a una licencia. Dos, a muchos chavos le, les gustan los coches de fantasía. Les encantan que sean autos, pues diferentes, que sean autos que, pues, no sé, que puedan correr en las pistas. Una ventaja que tienen los coches de fantasía es que justamente están diseñados para correr en pistas. Mira nada más, chica, esto, ¿eh? Obviamente, esto es una fantasía. A mí me gustó mucho la parte de atrás del, del motor. Se ve padre, ¿no? Entonces. Pues es una opción para los chavos. Lo que sí creo que debería mejorar mucho, Mattel, es que sea más parejo, ¿no? Que ponga en las cajas, que ponga 50-50. 50 fantasía y 50 autos reales. Hay cajas que sí vienen con muchos autos reales y hay cajas que vienen con muchísima fantasía, entonces se vuelve complicado. Yo creo que algo justo sería que ahí le fuera mezclando. Dice Javier Méndez: ¿A quién hay que bloquear ya, Chole? <laughs> ya sé, Javier. Pues es que es así. Miren, también. Algo que quiero platicarles, y ahorita que estamos aquí eh, juntos en familia, esta serie puede desatar muchas cosas. También por eso pienso en hacerla, porque es un reto que tiene que ver con, con cosas materiales, tal vez. Entonces, puede desatar mucho hate hacia las personas, hacia mi persona, por lo, porque es algo diferente, porque es algo, pues, diferente. Y ahorita en estos tiempos cuesta mucho trabajo que la gente crea las cosas, ¿no? Porque vemos tantas cosas que no son reales que se entiende que a veces no pueden creerlo. Pero lo que quiero hacer es completamente lo más transparente posible, así tal cual. Van a ver tomas que voy a estar con la cámara así de repente grabando la pantalla de un monitor viendo lo que sucede. Y días que voy a poder grabar pues, más profesional que voy a tener un camarógrafo que me va a estar ayudando, ¿no? Cuando, cuando pensé en hacer esta serie, vi los pros y los contras, pero pues quiero hacer algo diferente, también quiero crecer y si sigo en lo mismo no voy a crecer. Quiero hacer cosas grandes y este es, a pesar de que no es tan grande, es algo diferente que nos puede ayudar muchísimo. Entonces, es importante saber manejar el hate que pueda llegar y por eso pues también trato de contestarles porque yo siento, por ejemplo, a este chico que ahorita le contesté que no sabe todo, que está asumiendo algo que alguien le dijo, ¿no? que está viendo una publicación que tal vez ya fue modificada no lo sé, pueden ser muchísimos factores pero si él sigue queriendo pensar eso a pesar de que ya le di, que ya fue y vio y todo el rollo, entonces ahí hay un problema que es algo que no puedo resolver, por eso trato de contestar la mayor cantidad de comentarios pero tienes toda razón a veces es complicado <laughs> Dice por acá JJ, no le hagas caso de ser gente pagada por molestarte, ya lo sé. Eduardo S. Cruz, vamos a hacer una prueba, Toño. ¿Qué auto de patrulla conducía Cantinflas entre el patrullero 777? ¡Guau! ¡Wow! No, hermano, yo te, no te manejaba eso. <laughs> sí recuerdo qué pa... A ver, ¿es un LTD? Dime si me, le acepté o no. Ya llegué, amigo. Eso es todo, Aurelio. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi buen amigo Aurelio, miembro. Gracias por estar y apoyarme siempre, hermano. Alfredo, hola, ¿cómo estás? Edwin Arlinson, hermano, gracias por tus videos, que sigas creciendo con más seguidores, gracias por aportar mucho a este mundo del coleccionismo y que tu humildad te siga exaltando más. Un abrazo fuerte. Gracias, Edwin Arlinson, por tu comentario. De verdad, muchas, muchas gracias. ¿Tienes Supra? Tengo varios Supras. Habiendo tantas marcas y se mueven por un Skyline. Sí, concuerdo. Hay muchas marcas, hay que buscarle nada más. Pablo Constanzo, en Chile no estoy encontrando Hot Wheels, están agotados por todos lados. También aquí en México, espero que ya empiecen a llegar. Ya se pudo ver algo. Ay, me cerraron la puerta. Estoy gritando mucho. Julio Santillán, saludos desde Texcoco. abrazo fuerte. Sir Fins. Hola, buenas noches, Toño. Lo más seguro es que Hot Wheels solo saque los modelos vehículos de Transformers sean serie G1. O las películas live action. Dudo mucho que esto se transforme. Sí, yo también lo dudo. O sea, estaría increíble. Estaría fenomenal. Pero sí dudo que se transformen. Híjole, sería un sueño. Por el tamaño es complicadísimo. Mira, yo me conformo con que sean de metal. Como todos los Hot Wheels. Y que pues, ahí estén detallados dice por acá Edgar, encontrar un Super Treasure Hunt de las mejores sensaciones que puede sentir un coleccionista de Hot Wheels, yo solo he tenido la fortuna una vez y es el momento y en el momento mi reacción fue pura e inesperada, era algo que tenía fe era lo que tenía fe de, con de conseguir pero en ese preciso momento no esperaba encontrarlo que va, ni siquiera iba a la cacería, solo iba a abonar en Coppel. que es cuando se siente mejor, ¿no? cuando ni siquiera vas buscando nada, y es cuando salen cuando ni siquiera vas buscando nada y te aparece. Dice por acá, me enseñas un GTR. Eh, tengo acá, mira, tengo varios. Este es de Mini GT. ¿Vean? Por acá también, para que lo vean. Aquí tengo otra chulada de Skyline. Bonito. Eh, dice Enrique Pérez, ya dejé de seguir a Matt Hunter y a Marvin. Jaja, soy Tim Toño, justo en México. Enrique Pérez, gracias Enrique por seguirme. Bien, yo creo que el sol sale para todos. Si les gusta el contenido de ellos, qué chido. Si no, pues acá estamos. Muchas, muchas, muchas gracias. Pero yo siempre he pensado que el sol sale para todo. Las filosofías son distintas, pero pues cada quien, ¿no? A mí no me gusta ser rockstar, me cuesta mucho trabajo. Eh, por acá Raybat, pero gracias Enrique. Enrique te mando un besote. Raybat, una pregunta. bro. un truco para poder limpiar el parabrisas raspado. Claro que sí, hermano. Compra esto que se llama. Pero con mucho cuidado, esto se llama metal brin. Sirve para limpiar metales, pero también sirve para limpiar eh, plástico. Le pones un poquito de metal brin, le, le das con todo, después lo, le, 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 lo limpias perfectamente. Si tienes una lija muy delgadita, está muy raspado, le das y lo dejas que seque un rato en este líquido. ¿Dónde está? Híjole, no sé dónde está. Acá está. Aguántame. Lo dejan reposar unas dos horas en este líquido. Y con eso va a quedar como nuevo, como nuevo, papá. ¿Qué tal? Hay videos de eso, hermano, ahí en el canal. Eh... Ahí estamos. Dice Antisocial Racing, buenas noches, Toño. ¿Cómo estás? Bienvenido. Ramón Trejo, amigo, te envío un saludo. Mi querido Ramón, querido amigo, cómo no, si sí me acuerdo. Atención Corporativa fue una escuela para mí impresionante. Atención Corporativa es una empresa donde trabajé mucho tiempo. Llegué a ser gerente, comencé lavando refacciones y llegué a ser gerente. Y me acuerdo de muchísima gente de ahí, fue una escuelota para mí y me impulsó muchísimo. Y cómo no, cómo olvidar a los amigos, al Pirru, a ti, a todos, a todos que andaban por allá, al George, al George le mando un abrazo fuerte, que no sé dónde esté, que mucha gente no lo quería, pero para mí fue un tipazo, el buen amigo George. Un abrazo a todos, al buen Gil, que sigue siendo mi, mi hermano del alma gracias, qué, qué padre verte por aquí hermano, Ramón Trejo, me hiciste, cada que me habla alguien de atención corporativa me hace recordar eh, gran parte de mi vida, una parte muy hermosa de mi vida, muy muy hermosa ¿te acuerdas el estrés que llevábamos ayer hermano? <laughs> dice por acá eh, 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 por acá jugadores de contenido, he visto cómo cambias de tu forma de ser, pero tú sigues siendo la persona humilde y vamos a llegar a ese millón vamos por ese millón señores, vamos por ese millón vamos callando bocas ¿Ah, ¿qué tal me escuché? raro ¿no? Pero sí, la idea es seguir trabajando duro, seguir dándole con todo. Este, y seguir creciendo, que eso es lo más importante. Déjenme leer aquí un super chat que llegó. Apérenme, apérenme acá. Aurelio, Aurelio Hernández, gracias, hermano, por este super chat. Gracias, gracias, querido amigo. Amigo, ayer fui a Valderas con Julio, se mira más joven en persona. <laughs> Le quería invitar unas margaritas, unos manguitos, pero me dio pena decirle. ¡No! ¡Ah, Julio es súper tipazo. Un abrazo a Juan Julio canan en el aeropuerto ahorita. Este es un súper tipazo, sí se ve más joven de lo que aparenta. Eh, lo quiero mucho, Julio. Se ha convertido en, en parte importante del canal y eso es lo padre. Miren, hay mucha gente que se convierte en familia en este canal. Ahorita me entró un poco de sentimiento porque, no sé, hasta me puse así como que melancólico porque si hemos crecido mucho. Ahorita Ramón me hizo acordarme de Atención Corporativa, cómo fue una parte de crecimiento, cómo tuve que perder muchos miedos. Y el mensaje que les quiero decir este, este día es que luchen por sus sueños, pierdan esos miedos. Sea lo que ustedes quieran hacer, háganlo. Hagan las cosas. Eh, a veces nos cuesta empezar, a mí me cuesta mucho empezar y terminar, pero si queremos algo de verdad en la vida, tenemos que comenzar en algún momento. Es el momento de hacerlo, es el momento de comenzar a cumplir esos sueños. No se esperen un día más, porque a veces ese día no lo tenemos. Señores, me despido. Tengan un excelente inicio de semana. Espero que se hayan divertido, que, que de verdad se hayan entretenido. Espero que sea una semana llena de éxito para todos. Espero que me apoyen en este nuevo proyecto que tenemos. Ya sale el día miércoles, el primer capítulo de esta serie de 20 capítulos, que espero que sean. Yo creo que van a ser entre 20 y 22. Y espero que les guste y espero que pueda llegar a esa meta, porque si no llegó a esa meta, voy a tener que hacer algo que no quiero. Tengan <laughs> una excelente noche, señores. Pasen la super. Yo soy Toño, es que hasta en México. Nos vemos en la siguiente. Sean muy, muy felices. Hasta la próxima.